channel switched. I'm
La espera ha finalizado. Lo que tanto deseabas ya está aquí. Empieza el stream. Empieza el directo. Ponte cómodo y dedícate a disfrutar. ¡Comenzamos! Buenas tardes, niños. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, que me muero. ¿Es el hermano de Cano? Sí, hija, sí. Esto del audio es nuevo, sí, el nuevo de hace un mes. Hola, Gastón. No, no es mi pizza. ¿Tienen aquí una? Espérate. Yo esta comisaría no la conocía y cuando me enseñaron esto... Esto, o sea, pero ¿tú has visto la que tienen aquí? Tienen aquí... My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night. Bueno, ya está. Of Silence. La voy a dejar porque me gusta, en verdad. Cuando la vida no te quiere, total y absolutamente. Qué bueno verte de nuevo por el bueno. Se te echaba de menos siendo un poli. Eres demasiado bueno para ser un malandro. Tú siendo quien ha sido en la policía, si ves que algún superior tuyo hace algo mal, ¿puedes decírselo? No. De hecho, espero que me corrijan ellos a mí porque estoy cometiendo errores adrede como cadete que soy. Me gusta la nueva comisaría, a mí también me gusta bastante. Espérate, Fugman, vamos a hacerlo bien. La verdad es que la nueva comisaría, la verdad es que, bueno, digamos que ha estado bastante bien. Tiene habitaciones bastante buenas, dos plantas bastante bien distribuidas, pero bueno, digamos que tiene ciertos errores y a veces te tropiezas y te vas a tomar por culo, te sacan roja y tienes que volver a pasar por la isla. Pero bueno, cosas que pasan, Fugman. Hemos venido a jugar e intentaremos que no vuelva a ocurrir y nada. No la he visto, demasiado pequeñita. ¿Has visto la sala Avenger tal y como la bautizó? Sí, Andrés Cojín está en la Federal y se va a quedar allí hasta que sea el momento de sacarlo. Ya lo veremos, Brian. Y cuando sea el momento, será mucho mejor para todo el mundo. A ver, ¿quién hay por aquí? Nada, otro chaleco. ¿Entra de servicio?
Pues seguramente sí. Vale, por favor, si no os pedís servicio, saliros del... dejar la plata mejor en la taquilla hasta que entréis, mejor. ¿Por qué lo metieron a la federal? Porque acuchillé a un pavo. Acuchillé a un cadete. Sound resumed. ¿Tiene la misma cara? No, no, no tiene la misma cara y el mismo pelo. ¿Qué coño? Pero... Vale, Peach, ¿esto está ready for the party o no? ¿No crees que hubieras esperado a vale, Dino, pues, a Kano, a Chris, que se pasara para el lado la malo con ellos? Sí, sí, ya lo he dejado. Lo he dejado vale. Sí, pollito, pero para eso necesitamos ciertas cosas que no se pueden cumplir. Tranquilo, que todo eso está... Ahora. Ahora. Hola, cadete, compa. Eres por otra vez, bueno, sí. El ser hermano de Kano, ¿cómo surgió? Porque lo hablé con él y le dije, ya que Clayton y Kano se llevaban muy bien, ¿qué te parece si me hago algún familiar tuyo? Y el familiar más fácil, el hombre hermano. ¿Qué haces, Paige? Va, ¿usted quién es, caballero? Disculpe que no le conozco. Cadete Kano. Ah, encantado. ¿Cómo que tal? Fui el primero Arnold. El broma, fui el primero Alex Mora. Arnold. ¿Cano? ¿No te sabes? ¿Se llama Cano? Sí, me llamo Cano. ¿Como jefe? Sí, como mi hermano. ¿Eh? Coño, ¿es usted el hermano del jefe? Sí, soy el hermano de Paco. Coño. No, por Dios, tocaron, no. Pero. ¿Qué te pasa? Nada. Perdón, es que está aturdida. Sí. ¿Pero qué pasa con mi hermano? Nada. Ella en realidad quería cuadrarse antes. Es un gran jefe, de hecho. ¿Ah? El mejor de todos. ¿Es irónico? No, 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 para nada. Lo digo muy en serio. Vale, vais perfecto. ¿Con quién queréis? ¿Con Paige o con...? Con Paige. ¡Ojo! ¿Será porque es hermano de Kano? Pasa, no, porque me llevo muy bien con Paige y tenemos cosas claras. ¿Qué tal, cadete Kano? Será un gusto batallar con usted hoy. ¡Paige, por favor! Pues es que digo el que usted, Paige, cojones. ¿Sí, bueno, bueno, pero su descendencia es fuerte. ¿Descendencia? ¿Pero qué descendencia? Yo hijo no tengo, Paige. ¿Que soy León o qué? O sea, su ascendencia. Y ascendencia son mis padres, y sí, no, es bastante fuerte, pero tampoco pasa nada. Pues el lateral, en plan, el hermano es pues, así, robusto. Pero ¿por qué no te avisas? Bueno, vamos a trabajar, venga, hombre. No, no, miedo a ninguno, ¿eh? A ver si todo se ha embarazado con la descendencia. Bueno, lo que sea, me avisa Sife. Miedo a ninguno. En fin. Paige, bueno. A ver, ¿cuándo te ves la gorrita, Paige, macho, de una vez? Pero por Dios, que no me diga eso. ¿Ya has puesto la gorrita, Paige? No, pero lleva poco. Más o menos. Joder. Me queda mejor esto. Era porque eres un poco inútil, entonces. Venga, buenas tardes. Hostia, hostia puta. Hostia, me ha aprendido del jefe, ¿eh? Joder. Me cago en leche. Paige, 10 flexiones por lo que ha dicho usted a su compañero. Yo no he dicho nada. Pero ¿y a él? A él otras 10, ¿no? Por decirle que es un inútil. También, 10 flexiones, Cano. 10 cada uno. Solo 10. Uy, pues yo hago 20. 10 flexiones. ¿Por qué va tan rápido él? Estoy mamadísimo. En fin, venga, a trabajar, cojones. Cadete, venga llamando conmigo y ustedes dos nosotros en 10. Vale, yo tengo un 10 temporal de unos minutos, un segundo. ¿Ves? Pues una cosita rápida, ¿eh? ¿Cómo te vas a quitar la gorra, de fichar? ¿Sí? Acuérdense de todos de fichar. Ay, la ficha. ¿Cuándo? Las fichas, tío. User left your channel. Gente, hay que fichar porque si no estamos de servicio para nada. O sea, cosas que pasan en la vida. Login, clocking. Vale, listo, ya he fichado. Clocking, de puta madre. Pobre Paige, es... ya sé que es un buen cadete.
Channel switched. Os habéis sincronizado que me ha explotado el corazón. Muchísimas gracias, Hogar, por esa suscripción de Tier 1, mi niño. Muchísimas gracias, de verdad. Dios, qué sincronización, que me ha petado algo en la patata, te lo juro, eh. No aguantaba sin ser poli, sí aguantaba, pero echaba de menos a los amigos. ¿Dónde estás? Bien. Puta de oros. ¡Qué asco, como huele, tío! ¿Cómo se llama Paco y Ale? Puta de oros. ¿Qué es esta puta mierda aquí, tío? Bueno, algún perro. Alguien se ha cagado aquí, me cago en la hostia. Sí, sí, analícela. Están vacilando, oficial. Cago en la hostia. Puto asco, joder. No se va así, ahora te va a oler el patrulla, mierda. Más. A ver, huélela tú, ven, acércate y huele. Como me acerques la bota, te la meto por el culo, de. Creo que tengo botas en el maletero, joder. Ay. Dios. Botas en el maletero. Pobre cadetín. Pobre cadetito. Te deja jajas, ¿no? ¿No tienen nada mejor que hacer, caballeros? La verdad es que no. Pues no. Vale. Bastante bien vuestras vidas. Sí, la verdad sí, es que estamos muy contentos. De puta madre, tío. Ya veo, ya. Que ese casi me mata, pero bueno, guay. Cosa que pasa, ¿verdad? Uh-huh. Tú que no hay semáforos que vigilar, ¿no? Te puedo vigilar tu cara a ver si la pongo roja. Venga, ya te pierdo. Madre mía, el de la gorrita. A ver, por favor, que se lo lleven con una bicicleta a Benich. Por favor, a ver. Que controle a los porretillas. Oficial. Dígame. Ese señor me acaba de faltar el respeto. ¿Podemos identificarlo y ponerle una sanción, por favor? Domesticarlo no creo. No creo que vamos a domesticarlo. A ver, tampoco ha sido domesticarlo. Venga, ponme la sanción. ¿Qué pasa? Venga. ¿Que eres tú ahora el cobrador del frac o qué? Déjame tu DNI, caballero. Venga, anda, mastodonte, toma. Se llama Derek, es un chulito. Bueno. No importa cómo los churritos, la verdad. 10, código 1. Está Page con multas. Vale, pues no, espera. Venga, hasta luego. Con Dios. Ah, no, que tiene mi DNI, no me puedo ir. Me cago, tú también, Derek. Ay. Cuidado que dices que no tienes el corazón muy fino. Ese se te va a caer otro taserazo sin querer. Ten cuidado, que todavía te admito una demanda que te dejo en la puta mierda y sin placa. Así que venga y bájate un poquito. Hostia, qué malote. Me hace las leyes bastante bien, te lo aseguro. Me enfrento a ella todos los días. Por desgracia. ¿Eres un malote entonces? Sí, pues sabes lo que te digo, ¿no? Que me atrique el cipote. Pero no le puedo meter nada, como no sea alteración. No te gustaría, lo estás deseando. No le puedo meter alteración, tío, pero... Contra mi cuerpo, no sé. Sí. Me pongo malísimo. Ve a la gorda de atrás y me pongo más cachondo todavía que contigo. Era pibón, ¿eh? Está toma, buena. Alguien, su DNI. Uf, perdona. Se te va a agachar tú, majarón. Venga, no me voy a sacar uno nuevo. Hasta luego. Creo que es un magnífico día. No mojéis mucho en la moto, en la lluvia. No, pero insultar era demasiado caro para el rol que me estaba dando, coño. No tiene alguna relación con nuestro jefe, no, solo su hermano. ¿Qué? ¿Cuánto le ha puesto de multa? ¿Cómo se ha puesto Alex? No, le he puesto nada. Ah, vale. ¿Se llamaba Alex? Me ha dicho antes, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba. ¿O Cano? ¿Pero de nombre? Sí, Alex Cano, lo que quieras. Hostia, pues ya somos, yo también me llamo Alex, encantado, joder. Ah, pues... Mira, tocayos. Hermano también Oceno, ¿no? Yo no soy hermano de Pose. Alex igual que Cano, peor que él. No sé. ¿De parte del mundo? De Melilla.
Hay que ir puliéndole su personalidad poco a poco. Hermanos, ¿no? Claro, vivíamos en la misma casa en principio. Mire un momento el código 37, que no sé por qué me suena eso. Caballero. Dígame. ¿Puedo parar aquí la de hecho un momentito, por favor? Sí, dígame. Tenemos un aviso de que un negro ha robado un coche de alta gama que parece un Ferrari. Mando horizonte 95 en el Gin Avenue. Se va a dar en la fuga, que flipas. Caballero, sí, quita las llaves y puedo hablar el techo, por favor. ¿Pero quién está conduciendo ahí? Solo veo al copiloto. Caballero, quita las llaves y puedo hablar el techo, por favor. ¿El qué? Quita las llaves y ponla en el techo, por favor. Diciendo 247, Víctor. 254, Víctor, a un masacro morado. Está buscando otro... Creo que no, lo está diciendo por radio, ¿eh? Me da cuenta. Mando diciendo un 254, Víctor, 19 este, San Andreas Avenue. Lo he dicho. Estamos 6 a 27. 10, ¿está usted disponible? Esos errores, tengo que cometer errores, gente, soy un cadete. No lo puedo hacer todo perfecto. Yo lo escucho. Claro. Yo tengo que cometer errores, gente. Es decir, que según... ¿Alguna unidad disponible para acudir como si saban? La puta lluvia. Joder. Me gusta tu actitud, es que al final... Soy a la derecha, creo. Sí, a la derecha. Bueno, ahora sí que tengo uno. Ahora, ¿a izquierda puede ser? Lo hemos perdido, creo. Hemos perdido la visual alrededor de los 10-20 de Badulaque. Joder, perro. ¿Y ese nuevo qué vehículo era? Masacro de color morado. Un masacro de color morado. Se te nota como te cuesta decirlo mal, sí, porque mentalmente lo tengo como muy... Lo tengo como muy interiorizado, entonces cuando quiero decir un código mal es como... Uno en 20. Copiado. Perdona por el error de código oficial, aún me cuesta un poco. Nah, no pasa nada, hombre, joder. Como jefe de policía, y ya no como jefe de policía, como sino como gente que... Y 6 Adam se van a cagar, ¿eh? 247 son disparos. Porque no disparan, ¿no? Que hay disparos en un sitio. Vale, me lo voy a apuntar por aquí y ya no se me vuelve a olvidar. Claro, yo les recomiendo que vaya la impresora que tenemos ahí en la comisaría, que tenemos la cinta, ¿ah? Nos la proporciona el ayuntamiento. Y se imprima los códigos. Buena. Y los pone como chuletilla ahí, ¿sabes? En el bolsillo, o aquí enganchados enfrente donde está el salpicadero, por ahí. Vale, muchas gracias, oficial. ¿Cree que me puedes dar dinero en el GTA? Si entras a despistado, yo te doy mando dinero. Para ¿sí? Jeremy, ¿puede usted hablar un poco más alto? Está muy apagado, no escucho fuerte. Pero, ¿se me escucha flojo? ¿Escucho este flojo? ¿Sí, no? Sí, yo lo escucho flojito. Afirmación, se escucha muy flojo. Tío, ¿se me escucha flojo? Negativo. Sí. Ah, pues yo lo escucho muy bien. Mírese usted la calibración de la radio, señor Mora. Yo lo escucho también bajito, ¿eh? Sí. Yo también, con todos mis respetos. ¿Eh, usted me escucha bien o bajito? La verdad es que lo dice, con la lluvia la escucho un poco bajo, pero se entiende. Es el jefe a cadete, mejor me lo voy a pasar, gente. Es volver a empezar. Que soy pobre, nada más quiero 1.300.000. Claro, Kiley, yo te lo puedo dar sin problema. ¿Por qué motivo Alescano es policía? Porque se cansó de mal trabajar y su hermano le habló bien del cuerpo.
Lo que te decía, que yo un millón te lo doy. Yo trabajo para Cofidis. ¿Con quién te hace más ilusión patrullar? Me lo estoy pasando bien con todos. Quiero patrullar con Paige en algún momento de la vida. Búscame en Xbox One como DC Ruiz Flame 16. Perfecto, tío. Luego te agrego y te paso un millón. No, te voy a pasar dos, ¿vale? Porque hace mucho que no juego y la verdad es que, bueno, tampoco lo quiero. Con Mahmoud, ojalá, chaval, con Mahmoud. ¿Tienes el mismo genio que tu hermano? Yo soy más calmado. ¿Prueba de radio? ¿Sigue retransmitiendo? Firmo. ¿Escucha bajo? Ahora perfecto, como la maldita seda, vente. Perfecto, no he tocado nada. Joder. Qué cambio da la vida, ¿sabes? Si Paige asciende y es mi jefe, me parecerá general. Os juro que no he tocado nada, ¿eh? Pues no sé. ¿Aquí se me escucha bien? Sí. Bueno, sí. User left your channel. Sí, de Melinja. Mando código 1, los sheriffs me indican que están muy saturados. ¿Qué le puedo llevar yo a la radio? Una 95, la sí, no, era, no se preocupará. ¿Cuándo me lo podrías dar? Pues... Está dónde era el aviso y demás. En cuanto termine de patrullar la ciudad, te lo doy. 406. Dí que revisen si está en código 37. El Carol le dijo al... Espera. El Carol le dijo al Page que si subía oficial primero que tú, le pegaba 4 tiros. No hay información de código Page. ¿Cómo me cuesta? Con código 37. Eso, como 37, no hay información. Hijo de puta, deja de equivocarte a posta. Tampoco lo hagas todo mal. A ver, gente, que me he equivocado en dos códigos, que tampoco he hecho nada mal todavía. Es la primera vez que estoy llevando radio, ayer no llevé radio. ¡Hola, follapatos, mi niño! Ayer no llevé radio, es la primera vez que estoy tratando con códigos y solo me he equivocado en dos por el momento. Y que... Mahmoud va a probar sí o sí, sí, yo lo sé. Sí, es el puto amo, el Tito, joder. Muchas gracias por todos los follows, gente. De verdad. Pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Es eso. Además, es lo que le he dicho. Yo nunca he llevado la radio, entonces... Asignadamente, es... hombre. Perfecto. 20, código 1. ¿Me dio usted la radio, ha dicho? Sí, hombre. Estaba leyendo. Sí. Si somos mando tenemos que ir asignando los códigos. Los avisos. Pero sin leer. Bueno, pero le ha tardado usted un motor en leer. Informo que el DNI que acaba de pasar a veces se me lo puedo por radio es de un hombre que estaba en código 9. Interrogas el que ha hecho el 95. ¿Es el que estaba en 1095? Vale. Es la cuarta page, ¿no? Yo no escucho al menos. 109 page. ¿Sabes usted qué tiene que decir cuando lleguemos a los códigos 1? 197 el código 1, el código 6 por la zona. Perfecto, muy bien. ¿Cuándo 1097 el código 1? Estamos en código 6 por la zona. Entraste a la poli porque seguías teniendo la invitación. Yo tenía el examen de reenganche. Ahí, pero... Creo que era una Sánchez. Madre mía, le escucho de como si estuviera hablando desde el balcón. Sí, sí, yo también lo escucho súper flojito. Jeremy, parece que usted esté hablando desde la cocina. Le subió el volumen porque si no...
¿Te has creado un nuevo PJ? Sí, eres malo y racista como tu hermano mayor. Soy un pelín racista porque lo llevamos en la sangre, pero soy más calmado, o sea, de comportamiento. Mi hermano es más impulsivo, yo soy más como... Encanté que le tienes la animación de la radio. Tengo la animación de la radio en la M para cuando quiero hablar por el juego sin hablar por TS, y luego tengo el mismo botón del Whisper, lo tengo vinculado al de la radio. Entonces hablo por el TS y en la animación al mismo tiempo. Como se pueden asignar dos teclas por acción, pues tengo una y una. ¿Has visto la velocidad de esa? Pues justo se ha metido el otro vehículo por el medio. 150, 160. Madre mía. Y esto es una 10 de 90, ¿eh? Tengo la matrícula 5315XX. Una por radio. Estamos intentando realizar un 1095 a una motocicleta con exceso de velocidad en la ruta 68. Mando 1095 a una de Adbike, un conductor, 5315XX. 19 de la matrícula. ¡Venga, va! ¿Pero de radio igual? Caballero, quita la llave y déjala en el suelo, por favor. ¿Puedes repetir matrícula, cadete Cano? 5315XX. Rapidito, me tengo prisa. Deja la llave en el suelo, caballero. Te informo que se trata de Brian Clifford, un sujeto catalogado como peligroso. Tiene multas de radar y temas de velocidades altas y... ¿Qué tal, caballero? De puta madre, ¿y tú qué tal? Pues muy bien. ¿Podéis mirar en el TS cómo me queréis porque se le para? Más 4. Pues no, la verdad. Y te sigue, pero solo cuando whispeo. Sí. Sound muted. No tiene ni idea por qué se le ha dado el alto. Ni idea, ni la más remata. Espere ese momento que me quito esto. Sí, hombre, claro. Ahora. ¿No cree usted que igual ir a, no sé, 160 es motivo para darle el alto? Ah, en verdad no es para tanto, puedo ir a más. Puede ir a más. Es todo a más, ¿quieres probar? ¿Y a cuánto se ha puesto usted por esa carretera? Ah, por esta no sé, pero por otras, ojo, cuidado. ¿A cuánto se ha puesto por otras? Eso ya, descúbrelo. Bueno, pues por ahora sé que en esta te has puesto a 160, así que si me dejas tu DNI... Sí, claro. F9, ¿te abres? Espera, joder. Descubrilo y C, eso estaba intentando. Tome este buen hombre. Hombre, Clifford. ¿Qué hay? No sé cómo te llama. Cano, a usted ya le paramos ayer también por la misma razón, solo que hoy no lleva ahí detrás un escudo extraño. Ah, no, es que molesta un poco. Mira. ¿Usted también tiene prisa? Nah, ayer tenía bastante más que hoy. 5 de 5 de parte de él. ¿Estoy bien ahora? ¿Serían vía secundaria? Oficial Mora, ¿puede hablar usted prolongado? ¿Me escuchan bien, Page y Spencer? Vale, sí. Yo creo que es por la lluvia, más que nada. Voy a ver. Copia. Vamos a preguntarle. Oficial, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Vía urbana o vía interurbana? Interurbana. De acuerdo. ¿Y si está en el límite de lo penal? Sea bueno. ¿Seguro? Sí. ¿De verdad? Sí, vamos a ser buenos por hoy solo. Solo hoy. ¿Solo hoy? Solo hoy. ¿Me lo promete? Se lo prometo. Vale. ¿De verdad? Permiso, agente. Quiero estirar las piernas. Y dígale ¡arriba! Un momento, hombre. Que arriba. Es que no tengo un tiro aquí. Arriba. Un momento, por favor. Uy, ¿dónde? Caballero, no se olvide repetir más veces. Voy, arriba. Espera. Joder. Caballero, arriba. Curando. Joder, ya solo estamos. Me quería estirar, hombre.
Olga, me enseña. Necesito un propio código de Badulaque, ¿sí? Para repostar alimento. Adelante. Copiado. No se va a bajar de esa manera nunca de un vehículo si no se lo indicamos, ¿de acuerdo? Por su seguridad, más que nada. Pero que me querías tirar, coño, que vale, se me pues va a quedar el culo como una carpeta. No se preocupe, se estira usted cuando no esté la policía parándole. Pero qué desconfiado sois, hombre. Sí, sí. Señor Clifford. Dígame, no me acuerdo de tu apellido. Bueno, no hace falta. Artículo 1.5, 1.15, exceso de velocidad en vías secundarias, $400. $400. Porque joder, mi compañero macho. Quiere que sea bueno, si no le metí en la cárcel. Me puede hacer las gracias. Pero con lo bien que nos estamos llevando a gente, no sé por qué quería ser malo conmigo. Macho. Sí, yo me llevo muy bien contigo, pero la ley es la ley. A mí, la ley es mi religión, ¿sabes lo que te digo? Entiendo. Pero somos amigos, ¿no? Claro, Clifford. Luego nos vamos y nos tomamos una cerveza donde tú quieras. De puta madre, dale tu número. Otro día. Hasta luego, Clifford. Hasta luego. El 125 al bar de mando. Madre mía, que se ha formado aquí en un momento. ¡Hombre, macho. Fabiola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos para la ciudad, que aquí. Sobre que la nena. Tierra. La verdad es que parece esto Murcia, ¿eh? Parece Murcia. Sí, hombre, sí, soy de España, acá no cojones. ¿Ah, sí? ¿De dónde? Yo soy español, sí. Espérate, mejor por aquí. Soy este va a ser frío como Clayton. De Cataluña. A ver cómo se va desarrollando. ¿De dónde? De Cataluña, un país ahí al lado de España. ¿Un país al lado de España? Sí, creo que tengo que enterarme un poco de Waze News, pero creo que se ha independizado ya Cataluña de España, me parece. Os vais a independizar en la puta vida, tete. Creo que... Bueno, hace mucho que no voy por ahí, pero... Un país al lado de España. Están ahí luchando por la independencia y tal. Sí, a ver si un día se independizó Waze News y se inventó un poco del tema. El último que leí, un referéndum y no sé qué, bueno. ¿Sabes lo que está más arriba de todo? Andorra. ¡España! Es broma oficial, si tú dices que es un país al lado de España, yo le creo. No, yo no lo digo, si en todo caso lo dirán las noticias y yo qué sé, las leyes y todas esas cosas. Yo a sus órdenes siempre, oficial, lo que usted me diga va a mis... Comandante Pacheco, de servicio a las paradas. Hostia, comandante, pero entonces sí que quedarse como mando. Interrogo, ¿quiere usted mando, comandante? Negativo. Pues nada, okay. Excelente. Pues... asignante en 20, comandante. Copiado. Un placer conocerle, Pacheco. Encantado, Cayetecano. Ahí estamos, aprovecho. Para mismo no le pongo cara. Dígale que es usted muy guapo. Me dice el oficial que le diga que soy bastante guapo. Copiado. Es igual de guapo como musculado de mona, vamos bien. Anda. Hogar, mi niño, muchísimas gracias por regalarle esa sopa a Kiss. Kiss, ¿qué tal, Kiss? ¿Cómo estamos, Kiss? ¿Estamos bien, Kiss, mi niña? Hace mucho que no te veo rolear, Kiss. ¿Y cuánto lleva usted aquí en la ciudad, bueno, en la ciudad, en el país? Que ver Españita ahora, muy bien. Pues 7 años. Comandante Pacheco. 7 años, joder. El jefe nunca me había hablado de lo que tenía un hermano. No, parece que mi hermano no era mucho de hablar de mí, ¿no? Ya, no hace falta que lo diga. Me vas a gastar el nombre, Andrew. Sí, Kiss. Pero estamos bien, Kiss, ¿o no? ¡Joder, oficial! ¿Qué cabrón se nos ha cruzado eso por el intermitente? ¿Está usted bien? Sí, sí, estamos bien, estamos bien. ¡Ay, Dios mío! Seguro que era negro, digo, seguro que no veía. Seguro, las dos cosas. Vamos a parar el mecánico. A ver si tenemos suerte. Pues... Kiss, por lo que lleva en el cuerpo. Lleva en el cuerpo exactamente de 2 meses y 7 días. Joder, lo tiene contado el dedillo, ¿eh? Sí, porque justamente el día entre un día uno es muy fácil de contar, joder. Hombre, pues sí, viéndolo así, sí. Exacto, si fuera ya un 13, un 12, un 20 y algo, ya tienes que hacer más matemáticas.
Entonces, al ser día 1 es very sencillo. Ojito a esto, entonces, ¿eh? Ojito. En estos 2 mesecitos nunca me he hablado de usted, qué raro. No sé, lo que te estoy viendo, con todo mi respeto oficial, es que está usted bastante fuerte, ¿eh? Bueno, hace mucho que voy al gimnasio. Pero pues, todo pues sano. Son ciclos. No, yo no consumo nada de eso. Duro. Hombre, ¿usted no pasó las pruebas de los médicas? Sí, sí, pero lo digo porque se te empieza a ver el cartón por aquí y eso suele ser signo de ciclos. ¿Qué cartón que está diciendo usted? Que es nada oficial, que está usted guapísimo y muy fuerte. Ah, perfecto, así va muy bien. Así va muy bien en el cuerpo. Siendo sincero. Vale, vale. Me lo apunto. Le quedaría el uniforme apretado debido a su gran tamaño muscular. Qué pesado este. Buenas. Muy buenas. Bueno, voy a ver. Mando código 7 en el 1020 de mecánicos. ¿Puede echarle usted una ojadita al coche? Que estaba conduciendo el cadete y se le ha ido el coche. Primero, poner para mando, prueba de radio. Y le ha rascado un poquito por aquí. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, pues el morro lo tiene un poco levantado. Vale, pues le voy a echar un ojito, ¿vale? Por supuesto que estaba conduciendo yo, si es que soy muy torpe, ¿verdad, oficial? Una patrulla disponible para el código 1 de la PCJ en código 37. Prueba de radio. Pase, no se queden ahí. 10, 3, el. ¿Está usted disponible? Está pagando multas. ¿Copiado 20? ¿Se me escucha? Adelante, 20, se escucha. ¿Está usted disponible? Afirmo. Vayan al 320. En camino. Vespucci Boulevard. Es una pequeña broma. Es momento de la retirada, Paquito, tío. Hasta luego. Muchas gracias por los follows, gente. Dios, hay un montón. Como me pongo a leer los todos, me quedo solo. Tengo familia en casa. Disfruta, Paquito, hijo mío. Os recuerdo a todos que el día 10 tenemos ampliable por mi cumpleaños. 25 añazos, gente. Me hago mayor. Y me quedaré más tiempo, follapatos, te quiero. ¿Cano? Esto no se me olvida. Perfecto. Arañar coche, sí, que se me olvide ficharlo. Pensabas que tenías casi 20, 30. Acudan, ¿no? Al sí, código 1. Sí. ¿Bebés de 15? ¿15 años? Copiado. ¿15? Ojalá. Ojalá, Fabiola, mi niño, ojalá. Pensaba que tenías casi 30, tío. ¿Qué pasa? Edad mental menos 20. Edad mental... 2. Falocidades. Gracias. 21, no. 25. Le quise en cada pierna, sobre todo con estas barbas que me toca afeitar, porque además me da una calor que flipas, pero me da una pereza también afeitarme que flipas también. Eres el hijo de Cano, ¿no? Soy su hermano. El hijo de Cano no podría ser, porque sería así, de tamaño, y no podría ser policía. Me sacan 9 años, Kiss, es que tú eres la pequeña de despistaos. Paollapato me ha chorimangado el nombre, ya me di cuenta. Aparenta 2021. Los hay más pequeños, pero para mí tú eres la más pequeña. Is, tú eres mi niña pequeña. Esperen.
Qué bonito. Desde los roles con la mora, Kiss, tú sabes que... Hola, Melés. Hola. Hola, Willrack. Willcrack. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Cristian, huevón. Ya, pero yo con Cristian he roleado mucho, con huevón no tanto, pero con Kiss he roleado más. La dueña del vehículo. Buenas, Johan, Pinky. Copiado. Pero mira, está dejando el coche. Bien, ¿se encuentran ustedes en comisaría aún? ¿Te has vuelto a meter al SPD? Sí. Código 1. En camino. Competida tiene 16, el más pequeño. El más pequeño es Christian, creo que tenía 14 o 15, creo. Me alegro que le guste mi trabajo a gente. Cualquiera, hijo mío. Me vais a matar de un infarto un día de estos. Buenas. Buenas. Voy a dejar una propinita, un segundito. Ah, pero no hay que pagarle. Tenemos un convenio, Cano. Es un convenio, señores. Esto para usted, caballero. Muchísimas gracias, agente. De nada, hombre. Que tengan una buena noche. Y usted también. No, oficial, siga conduciendo como llega haciendo todo el día. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tenemos que decir ahora? 198 al código 7. Muy bien. Para entrar al servidor no necesitas tener más 18. Hace falta tener más 18 ahora, pero antes de esa normativa entraron muchos menores de edad. ¿Cuánto iba en el cuerpo ya? ¿Cuántos días? Pues en términos científicos y contando exactamente 48 horas. ¿Y científicos? ¿Y en términos no científicos? Pues no hay menos. Ah, vale. ¿En términos numéricos se refiere a usted o...? ¿Cuándo lo tuyas con tu hermano? Cuando me dejen. Paollapato se va a cambiar el nombre a Follagatos y yo me siento indignado. ¿Qué puedo hacer? Denúncialo. ¿Físicos? Pues... ¡Ojo! Informe. 254 Víctor a una motocicleta Sánchez. Matrícula 0863 Ride. Lo repito, oficial, 08. ¡Ole! Sí, señor. ¿Alguna o qué? Q20 para mami, te robo. ¿Sabes la matrícula de la gente? La estamos intentando pillar. Matrícula 0863, Y-Ride. Copiado, informe de que se trata de un código 37. Tenemos al dueño delante. ¿La vista de dirección? No sé si creo derecha, por la derecha. Derecha, por el callejón. ¿Por ahí? Sí. Pero ahora encuentro la guía. Seguramente está en el parque, ¿no? ¿Y qué le hemos perdido por este Hemos este perdido la visual por Morningwood Boulevard. El inglés demora 10 de 10. X-Ray. Dile que acuda 10 cuando acude las tareas administrativas ese código 1. 10, código 1 cuando termine las tareas administrativas. 19. Código 1, el último llamado cuando termine las tareas administrativas. Copiado. Hola. Cuidado que lo ha vuelto a rozar. 20, día 20 cada vez del código 1, que creo que están cerca. 20, código 1, si puede. El roce del cariño, al final a ver si vamos a tener cariño tú y yo. Pero cuidado que cariño, ahora. Que sea. ¿Cómo? Escribe por radio código 37 Masacro Morado. Aquí 20 para mando, 98 anterior código 1. Informamos de que la Sánchez anterior amarilla, matrícula 0863 XRRI, es un código 37. ¿Cómo? ¿Cómo? Por radio del dueño de la motocicleta. Masacro. Mira, estamos cerca, ¿eh? ¿Qué acudimos como 6A? Acudimos como 6A, más el último código 1. ¿Cobbles?
cómo le encanta un cano a Mora, sobre todo cuando es cadete y está por encima el hijo de puta. Lo está disfrutando. ¡Holy cano, hombre! Claro, tío. Flagrante, flagrante, 320 y nos ha apuntado con un arma. Dos motos Sánchez. Dígame, estamos, dígame, estamos. Estamos, estamos, mandos, estamos. Tira a la izquierda. Vale, prepara el arma, por si acaso. Tengo una matrícula, 7324XX. Pero, un arma, nos han amenazado con armas de fuego. Sigo por detrás de la moto. Seguimos a la de la camiseta blanca. Es una Manchez 7324XX. Venga, Mora, que esta persecución es la tuya. Ay, hijo de puta. Hijo de cabronazo. Le hemos perdido por los canales. No tenemos una Manchez. Pero tenemos su matrícula oficial. Sí, sí, la creo que la han dejado por la punta por radio. Continúa recto, vamos por Boulevard Lowrider. ¿Qué poco más dura el delincuente? Si drive, no entramos. En otro momento, J. Canario. ¿Se ha tirado por ahí? Sí, se ha tirado por ahí. Izquierda. ¿Qué pasa en el Forum Drive? Se la pega. Pues es un barrio que no debemos entrar. Ni Forum Drive, ni Grove Street, ni. ¿Grove Street? Pero. Es racista, sí. ¿Eso por qué? Porque es un sitio muy peligroso. Tengo 10-20, estamos en la moto, caída. La referencia, Page. Creo que tipo de patrón. Suelo, al suelo. Al suelo, al suelo. Al suelo. Ya, relájate, Madero, tío. 10-0-0 en la zona. 10-0-0, 10-0-0. Perímetro, ¿cómo? Perímetro en la zona, chicos. Estoy en la zona noroeste. Calle este, mía. ¿Lo han encontrado? Vigilo noroeste. Este encuentro asegurado. Buen trabajo. Levántese, señorita. Le llamo rápido. Soy yo, soy yo, soy yo. Perdone. Ojo con tuya. Y llévenselo rápido aquí, vente. Vayan a buscar a la moto. Vamos a la moto si hay algo adentro primero también. Yo me encargo. La traigo y abro el maletero delante de ella. Señores, no dejen el perímetro, ¿eh? El perímetro, claro. Yo me quedo en esta zona. Usted mira las que vea que no están cubiertas. Tienen que tener aquí la detenida, la moto está en mal estado. ¡Oh, tiroteo! Creo que se han llevado la moto. Negativa, tenemos aquí. Ah, de acuerdo. ¡Pero venid! ¡Venid! A pegarme de tiros. ¿Llevo la moto y te robo? Negativo. Negativo, negativo. Tengo ganas que la detenida para abrir el maletero. Y te robo la moto, es 7324XX o se ha dado la fuga. Esa es la que se dio la fuga. Copiada la matrícula que habéis pasado por radio que se nos ha dado la fuga, está la mujer de captura. No. Con la cara destapada o cubierta, me da igual, pero venid. No es evasión porque ella tiene derecho a no hablar si no quiere. ¿Veis la moto? ¿La puede traer hoy? No se puede mover. He visto que está mal estado, que no se puede mover. Fuck. Vale, me queda la detenida. Claro. En el patrulla, vale. Ahora haciendo un convoy. Vale. Vaya despacio. Joder, que no llevo el. Informo, movemos el perímetro con el patrulla, vale. Quiero ojos en todos los lados. ¡Toma! ¡Toma! Señorita, por favor, que no utilice la fuerza, por Dios, no sea usted cajica.
Venga, va, por favor. No te asustes, caballero, que no es a ti. Me ha asustado, ¿eh? Me ha asustado, pero me ha asustado bastísimo, ¿eh? Señores, solo uno con la sujeto o dos, ¿vale? Los demás haciendo perímetro, ¿vale? Un coche a altas velocidades se para. Se ha dado la vuelta, un Jester plateado, dirección sureste, se ha dado la vuelta. Para mando, solicito proceder a nosotros, ya que leímos en flagrante delito. Copiado, pues se lo llevan ustedes. Copiado, el nuestro es el Crown Victoria, que está en mitad de la carretera. Copiado. Invisual del Jester. ¡Pero venid a por mí! Recuerden confiscar la motocicleta. Ya está dentro del vehículo. Afirmativo, ya estoy confiscando. Llevo un cargador de combat pistol y poco más. Copia, requíselo. Como ladrón es top 2, pero como poli es top 1. ¡Polla patos! Vale, señores, nos retiramos, vámonos. Rápido. Vale, señorita, voy a proceder a leer los derechos, ¿de acuerdo? Tiene derecho a guardar silencio, no prestar declaración sin deshacerlo y no contestar ninguna de las preguntas. Nada, no. ¿Cómo te gusta lo que te encanta? No se puede confiscar. Pero bueno, llamamos a una grúa si queréis y... Mira. Y que vaya a comisaría a pagar $1,000. Sin más. ¿Le dejaba montarse oficial? A mí no me dejaba tampoco. A mí tampoco. Ay, Paige. Perdón, cállate, venga, cállate. Venga, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Párroco, por favor. Perdón, cadete Cano, me encanta, tío. Yo no disparo, pero yo te quiero, tío. Buen trabajo, Cano, muy buen trabajo, muy buen operativo. Gracias, oficial. Tú eras Clayton, sí. 28 al 6 Adam. Dígalo. Perdón, cadete. 4 en la zona. ¿Me lo ha dicho, Cano? 1098 al 6 Adam, código 4 en la zona. La tenemos, te lo llevamos de camino. La madre que me parió. Te la sujetas el prote... La próxima vez no la metas con las esposas en la mano, ¿sabes lo que le digo? Ah, pero es que no lo he hecho. Entonces, no sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has dicho que ha pasado? ¿Qué has dicho que ha pasado, Cano? Al parecer alguien lo ha metido en el patrulla agarrado de las esposas y cuando lo han ido a sacar, pues ha hecho pop. Se convierte en palomita. Sí. Cuando hace pop no hay stop. Cuando hace pop desapareces. Como si fueras un mago. Como si fueras el mago Pop. Yo tengo un pez. ¿Y se llama Pop? Se llama... Es que me gusta mucho hacer ruecitos con la lengua y con la boca, Cano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo sueles hacer muy a menudo? Bueno, cuando se dejan. ¿Y a mujeres o a hombres? Si soy sincero, no me bajo el churro, Cano, estoy en depresión ahora mismo. Bueno, estoy bastante tocado psicológicamente. Por eso me estoy dejando barba, estoy haciendo un cambio radical en mi vida. No, no estoy depresivo tampoco, he exagerado mucho. Estoy simplemente cambiando de aires, bueno, buscando una nueva vida. Una nueva vida, no, joder, si soy policía, buscando un nuevo interior. Vamos al código 1.
Hostia, su puta madre, en triciclo. Que se encarguen los sheriffs. Ponen por radio el tipo de vehículo y se encarguen los sheriffs. Y hace mucho que no hemos hecho churro, entonces, oficial. Pues un poquito, sinceramente. ¿Y por qué? Un segundito que estoy contestando al móvil. ¿No quiere o porque no puede? Es soporte, no soy entrevistador. Porque no apetece ahora mismo, la verdad. Podría, ¿eh? De sobra, vaya. ¿No te apetece? Y con ese cuerpo tan musculado no tienes oportunidad. Bueno, lo que pasa que no, no sé, hay cosas más importantes que había que follar, ¿no? ¿O no? No sé, dímelo tú. Estoy dedicado al trabajo 100%, estoy muy entregado al cuerpo. A ver si consigo ascender y ser una persona de provecho en la vida, un hombre provechoso en la LSPD. Estoy centrado en eso ahora mismo, la verdad. Así que estás muy entregado, ¿eh? 100% entregado, 100% real. ¿Y te gusta hacer soniditos con la boca? Sí, porque me gusta el beatbox también. Pues menos mal que no eres maricón, porque va de puto asco, si no, digo que cada uno puede hacer lo que quiera, pero... Nos habéis sacado, ¿eh? Caballero, no pare sin medio la carretera, que le van a arrollar por detrás, se van a dar por detrás. Vale, perdón. A lo mejor quiere que le den por detrás. Yo creo que tiene pinta, Joder, se ha parado en seco. No llego a estar avispado y vuela, ¿eh? Y el semáforo pues ya estaría. Este era el Jester que se cruzó antes, ¿eh? Iba en dirección contraria. También informa 254 Victor. 254 Victor al Jester anterior. Vamos por Power Street, San Andreas Avenue, dirección oeste. Seguimos por San Andreas Avenue. Hijos de puta, creo que están haciendo tres veces esos. Con su puta madre. ¿No? No me has dejado. Creo que sí, me cago en su madre. Oeste, Arguello, hacia el norte. Gira a la izquierda, oeste, por Movistar Way, Boulevard del Perro. Gira a la derecha, sigue hacia el norte. ¡Ey! ¡Puta farola, hija de! Morning Good, gira a la izquierda. Eclipse Boulevard, hacia el sureste. Sigue por Eclipse Boulevard, dirección a la autopista. Entra en la autopista. ¡Cuidado! Estamos en autopista de Ignitosi, en dirección a la autopista. Tenemos 6 Adam. ¿Alguna unidad puede dar 6 Adam? 10 está justo detrás de ella. Sigamos por la autopista de Ignitosi hacia el norte. Dicen que los patrullas corren. Más uno en el chat si vamos a salir volando por la primera curva que coja. Más dos si lo cogemos. Vale, sí que corre, sí. Llegamos por la autopista de Great Ocean. Dirección correcta, sentido correcto. ¿Dónde vas, pájaro? Uf. Esa es la confianza de esta comunidad que estamos montando, que todo el mundo piensa que se la va a pegar. Esa es la actitud. Más dos, gracias, Kaiser. Acaba de tener Don Charles. Baja el vehículo, caballero. Baja el vehículo. Sujeto asegurado. Coño. No se mueva, No se mueva. No se resista, no se resista. Vaya, coño. ¡Cuidado, ahora, cuidado! ¡Hostia, pero!
puto ¿Y ahora calvo. Qué? ¿Ahora qué, calvo? ¿Ahora cómo sales de ahí? Puto calvo. ¿De puta? ¿Era cabrón? Mora, ¿está bien? Paige, este hombre... la mano. Paige, Ocano, la mano, levantarme, joder. Venga. La mano. Venga, Mora, cojones. Vamos arriba. Joder, me revolcó el macho. Me cago en la puta. Lleva mucho tiempo. Me cago en la... Pero vamos a ver. Joder, quitar los pirulos, quitar las, la luz, cojones. Cuidado, 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 cuidado. Quítale. Que se está liando, gente, que se está liando. Que se lía. Venga por aquí. Pido una 37 para el Jester, rápido. Compro un Jester de color cromado. Buenas, Canuto. Hola, Felipe. Corre, corre, corre. Madre, cuidado, no, cuidado, cuidado. El camionero ese de ahí atrás. Hay que tener cuidado con él. 98, el código secreto, tomamos patrulla. Buen trabajo, 10. ¿Qué tiene venga, que decir Borja. Ahora, ¿no? ¿Qué me dice oficial? ¿Qué tiene que decir ahora? Iniciamos 10-15 hacia la 10-20 comisaría. Negativo, el hospital, que esto me está destrozado, coño. Hacia la 10-20 del hospital. Ay. Perdona, oficial, perdona. Es que la... A ver, si te den una tiene unos tíos que no vea. ¿Leemos los derechos o luego? Hombre, esto es muy consciente, no creo que se entere mucho. Ah, no sé, como se está quejando. No, no está quejando, no. Esto escucha algo que no debe. Está diciendo. Está delirando. Está delirando. Estoy consciente, gente. Ah, está consciente. Te lo he dicho que estaba pues consciente. O sea que está inconsciente. Motivo de la detención y de derechos. O sea. Pues queda usted detenido por huido de la justicia. Tiene derecho a guardar silencio, tiene creo derecho... Estaba en código 37, el de esta vez lo compramos, si no. Luego, bueno, por el momento, huida de la justicia y un posible robo de vehículo, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a no declararse culpable, tiene derecho a no contestar la pregunta que se le formulen, no tendrá derecho un abogado porque será cogido un delito flagrante, tiene derecho a comida, a bebida, tiene derecho a atención sanitaria si lo requiere y tiene derecho a una llamada de hasta un minuto en presencia policial. ¿Lo ha entendido? Bueno. Sí, lo he entendido. Llevarme a curarme el puto tobillo, joder. Se está requiriendo... Requiere usted su derecho de asistencia médica, por lo que estoy escuchando, ¿no? Por supuesto. De hecho, he negado el nombre, que es broma, caballero. Vamos al medio del hospital ahora mismo. Acaba de gastar uno de los 5 comodines. No, hombre, no. Vamos por el hospital. Perdón, oficial. Se lo tomamos vosotros mucho a cachondeo, ¿no? Vuestro trabajo. Según, a ratos. Hay las chuletitas en la otra pantalla, Lupín. Llevo mucho tiempo de policía como para no saberme lo que. ¿Tienes tanta prisa, caballero? ¿De qué, vamos, se te enfriaba la sopa o qué? Sí, me estaba esperando tu madre. ¿Cómo? ¿Cómo? Espero que no escuchar lo que me ha parecido escuchar. O sea, sí, sí, lo estoy anotando ahora mismo, oficial. Me estaba esperando su madre. Claro, mi madre me estaba esperando. No, no, su madre, ha dicho. Claro, su madre, la mía. No, no, la del oficial. No sé si tiene madre o no. 20 va a realizar un 10-15 a federal con... Estaba esperando su madre. Apuntado, ay, oficial. Ay. Saca la sangre, Cano, gente, soy cadete, poco a poco. Ay, hay que tener venga, una progresión al infinito. Fernando Alonso. Ay. Fernando Alonso, pero en su etapa de McLaren, en la que los coches lo reventaban. Exacto, la etapa que queda último siempre. Esa es. No la etapa de Renault, era un... ¡Wow, era ya Fernando! Completo. En esa época, ¿no? Por cierto, un segundito que... Bueno, no, iba a quitarle el casco, pero... Por su privacidad no voy a quitárselo. Cuando Cano era cadete, no... No usted esté entrando así, pero bueno, se preocupe... No hacía tanto. Que no vamos a comprometerle. Y ahora estoy haciendo un poco más porque Mora me está dando esa confianza de... ¿Sabes? De...
Esa, que Mora me está dando complicidad. Si patrullo con alguien que sea más serio, por supuesto, que no voy a decir absolutamente nada. Los enfermeros. Mando a 10 al código 1 oficial. A ver. Apúntelo, es el mismo código 37 de antes. Apúntelo en radio. Se encarga de los sheriffs. Viene el enfermero. Si patrullo, deja un cano 1 en cuanto pueda. Claro, a ver, yo tengo una jerarquía y voy a respetar esa jerarquía porque quiero quedarme en la policía. ¿Alguna patrulla disponible para el 320? Entonces, si patrullo con alguien como Galix, en este caso, que sí que me está dando más feedback, más lugar a tener un poco de broma, vale. Pero si patrullo con alguien serio, con un jefe, con un comandante, con quien sea, voy a ser el tío más serio del mundo. 20 realizando un 10-15 a federal con el sujeto procesado por el 320 de huida. Copiado. Exactamente, Barry. Pero bueno, que poco a poco. No patrulla con Megan todavía. Poco a poco, hay que tener progresión de personaje. Acaba de llegar al cuerpo. Ya le moviendo. Por fin. Venga por aquí. Ay. De glaciar del coche es. Exactamente, follapatos. Ahora mismo Galix me está dando lugar a eso, a estar un poco más de broma. Sombrero, ¿eh, gente? Te queda bien el casco, te tapa la cara. Ya ve. Cuando nadie me escucha, sí que es otro tema, sí que puedo soltar algo más. Bueno, da igual. Dime. Pide un ticket a mi Andrew, a ver si le curan por un iba. Ten cuidado con la cabeza, aunque bueno, lleva su casco. Me dejáis delante, me gusta más. Sí, si quieres dejamos conducir también. Claro. Oficial conducir, no que nos estrella. Sí, eso tiene razón usted. ¿Recuerda usted el motivo de detención de sus derechos o lo repetimos, caballero? Bueno, si quieres repetirlo, no sé, a mí me da igual. No, pero ¿lo has entendido antes o no? Sí, lo entendí. Entonces no lo repetimos, si lo entendió usted. Pues ya estaría. Pues ya está. No pues ya está. Aquí locutoras tampoco. Pues ya estaría. Mira, otro colega, ese va a hacer algo, ya verás. ¿Sí? ¿Es tu colita? Pues no. Entonces, ¿cómo lo sabes? No hay que ser muy listo tampoco, va con un puto bate en la espalda. A lo mejor va a jugar una partita de béisbol. Sí. Al parche iba a jugar. Gran juego el Parchís. La verdad es que sí. Bastante infravalorado. ¿Qué tiene que decir ahora Cano? 198 al 10-15 en comisaría. Sí, ¿no? Oficial. Muy bien. Tío, pero tener un poquito de iniciativa, que no esté todo el rato diciendo todo lo que tienes que hacer. Usted calladito le voy a decir lo que yo creo que tengo que decir y dirá lo que cree que tengo que decir. Vale, si yo lo digo por él. Pero está mangoneando. Con la matrícula que ha pasado P. Bueno, para eso soy cadete, para que me haga lo que quiera. Coño, pero tampoco no te infravalores tanto, coño. Lleva las órdenes de mi oficial siempre, caballero. Lo hace muy bien. Si te dice que te tire por un paranco, te tira. Si mi oficial me lo ordena, será porque es bueno para mí, así que me tiro de 10-9, 10-9. Bueno, no sé yo qué bueno es tirarte por un paranco. Oficial me lo ordena, es que es bueno para mí. Al fondo, iba al fondo. Fondo a la derecha. Ha pasado page por la interna. Y el sujeto, el dueño de la motocicleta, tiene tráfico de drogas antecedente. Que si le encontramos, ¿podríamos abrirla o...? Ya que está en el mismo lugar en el que ha llegado la llamada del 320. No está nunca aquí arriba. Si lo cogen en flagrante delito al sujeto, sí que podrían, dado que lo han localizado ustedes. Copiado. Pase, caballero, pase. Aquí. Sí, esto es nuevo, ¿no? ¿Encargo yo oficial o se encargo usted? Sí, encargues usted. ¿Había hecho reforma aquí o qué? Ponte contra la pared. Sí, reforma por sorpresa. Vino un programa de la tele hace unos días. Voy a quitar el casco, caballero. Diez, se encargas del 320. Ya se lo ha vuelto un segundito. Copiado, estamos cerca. La voy a cachear, ¿de acuerdo? Claro que sí.
Gente, lo siento si escucháis mucho el ruido de la calle, pero es que como no tenga el balcón abierto, me muero. Y yo no quiero, no, o sea, no creo que queráis ver, pues, una muerte en directo. Oficial, lleva 2 canutillos. No, pero eso no pasa nada, coño. Bueno, podemos sancionarle por llevarlos, pero no... ¿Cómo? Y un cuchillo también. Ni tráfico. Date la vuelta. No es tráfico de drogas, lógicamente, pero tener canutos está en el código penal como... Pero hay un mínimo. O sea, un máximo, perdón. Ya se tiro el cuchillo también, ¿verdad? Sí, luego se lo devolvemos cuando salga de la prisión. Perfecto. Dese la vuelta, caballero. Son medicinales de eso. ¿Alguien ha tomado declaración del sujeto que denuncia el robo de su mano? En el bolsillo derecho del pantalón. La cartera. 10 negativo. Interrogo, matrícula de o documentación del hombre. Tengo cuidado, se pasa la mano. No llega, no se llega un aviso la. Bueno, no se preocupe. Ah, copia. El cuchillo no ha sido usado, se le devuelve luego. Muy bien. Dylan Hunter. Pero ¿cómo que Hunter? Por Dios, Hunter. 1097 Hunter. Al 320 en código. Madre mía. Me recuerda a este un jugador de fútbol bastante. Sí, el parchi. ¿Está usted disponible? 1098 al 1015. Están ustedes en federal, ¿no? Afirmo. Vale, 10 ya. Código 1 al posible 488. 8 meses. Se ha olvidado de la justicia, ¿verdad, oficial? Sí. El vehículo al final. No hemos cogido la matrícula, si la. ¿Se acuerda usted de la matrícula? Para comprobar si ha sido reportado. Un segundo, lo busco a ver. A mí me lo puede decir usted, caballero. ¿Ha robado ese coche? Pues de mi primo no, O sea que está robado, ¿no? Ya tenemos confirmación oficial. Pues claro que sí, coño. Estoy colaborando. Afirmativo. Tengo una unidad que tiene puesta la referencia. Añádele. Sí, ya se lo he dicho yo. Afirmativo, ahora la quitamos. Esto es bueno, ¿no? Estoy colaborando. Sí, eso es muy bueno. Claro. Después me devolvéis los 2 porrillos de sanda. Que son medicinales. ¿Hay algún tipo...? 10 código 1 al 488. ¿Algún tipo de bonificación por la colaboración oficial o...? Negativo, el código penal no hay atenuaciones. Artículo 7.2, huir de la justicia, y 3.1, robo de vehículo. $5,000 y 15 meses de prisión. ¡Coño! ¿Lo que ha pasado? ¿Que han agravado las multas o qué? No, la agravada no, lo que no hay atenuaciones ahora, caballero. ¿Y eso? Han sido también retocadas por los jueces del país y las últimas modificaciones del código penal. Es que él se creía que le iban a atenuar. Y han sido retocadas las... y penas. ¡Qué risa, loco! Tengo risa de puta mierda. La Constitución y el Código Penal. Por aquí, caballero. Sí, habrá que hacerlo, porque vamos. Después los negros se van de rosita. No te preocupes, que conmigo ningún negro se viene de rosita, caballero. Sí, pues a que no has pillado a los que me han atracado 5 veces en el norte. Los que se llevaron mi coche. Igual el norte es cosa de los sheriff, Sí, lo que pasa. Bueno, ¿me abres esto? Empujo un poco, con fuerza. 20-10-97, que... por la zona en búsqueda del Jester negro. Que no, pero no te digo que desde aquí hasta el norte. 26 a Dama 10. De color verde. Copiado, en camino. Ya nadie hace robos y demás por el tiempo de cárcel. Joder, tenéis eso lleno de mierda. Es la que tú quieras. Póngale la primera que... A ver, esta es la que me gusta a mí, esta es la que estoy siempre yo aquí. Luego apunte vale, por... Hemos perdido a los del hurto del gimnasio porque se ha metido con una Sánchez por una zona de escaleras, pero... Vuelta, caballero. Tenemos detrás un Sultán y 2 motos Sánchez de color verde. Bueno. El Sultán es matrícula... Voy a por el coche, apunte por radio 8, que debe ver el cuchillo, ¿de acuerdo? 0483XX y si no me equivoco está en código 9. Exacto. Copia de 00-26A. Luego. O acude 6A. 20 en camino. 19... Quita la referencia cuando puedas. Referencia activa, si estaba muy urgente, por favor.
enterado, la referencia está en comisaría. En sur, la esa referencia no sé, no sé por qué está activa. Pueda, es la del sur. Copiando, copiando. Está mal ahí. Espero la parte delantera. Tengo que dejar el cuchillo y los canutos en el baúl. Fuck, cierto, rápido. Sí, espérate, rápido, ahora me tengo que acordar de dónde está el baúl. Igual, bueno, sí. Está... Lo he encontrado la primera, oficial, estoy orgulloso. Si continúan por Alta Street, nos tienen de frente 10. Aquí estamos. Sí, visualas de momento. Voy a pasar por radio las matrículas tanto de la Mancha como del Sultán. Yo opino que por no tener atronación. En la parte de adelante le dijo. Afirmativo. ¿No se puede saltar por aquí ya o qué? Está muy fuerte. No lo sabía, tío. Solicitamos 6 Adam. ¿Dónde es el camino? ¿Cuál es la 1020? Bueno, hay dos Sánchez más. Vamos, vamos, rápido, 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 let's go. Ando acudiendo como 6 Adam. 10 acudo como 6 Adam. Negativo, están por la zona, pero bueno. Son... Es un poco pejer saltando cada día por ahí. Era la forma rápida de hacerlo. Vaya poli que no sabe eso, ¿no? No me conozco esta comisaría. Por la zona, alejados un poco, si vemos que sale de esta localidad, procederemos en un día 95. Copiado. No me he enterado de lo del cambio de la comisaría, ¿a qué se debe? Creo que encontraron una más grande y ya está. Interrogancia del... 10-20 de comisaría para dejar las pertenencias que tenían del sujeto procesador. Pregunta si han salido esas motorías Sánchez del 320. O del 488. Mando interrogo, ¿han salido la motocicleta Sánchez del 320? O del 488. 388. 408, o del 488. O del 488. Negativo, no teníamos la... Para mí que la Sánchez del 488 era robada, pero no he podido coger la matrícula y de todos modos se han metido por una... La están como preparando para Rage, ¿no? Sí. Bueno, Will Wallace. Hay cosas que no me conozco de la comisaría, me pierdo muchísimo en ella todavía, muchísimo, ¿eh? Ayer me la estuvieron enseñando, pero es que aún así me pierdo que flipas. ¿Qué tal voy, oficial? ¿Todo bien? Bueno. Yo creo que usted lo puede hacer. Aquí 20, para mando, interrogo, hay un sujeto en la celda. ¿Tenemos que liberarle? No, dile que no, que está puesto en radio el tiempo. Negativo, está puesto en radio el tiempo y lo tendré que devolver. Este comandante, de verdad, ¿eh? Mete la bronca. No, hombre, broma, que es el comandante. ¿Es broma o no es broma, oficial? Es broma. ¿Cómo va a meter usted la bronca al comandante? No sé, de su parte. No, sí, hombre, esto está loco, ¿qué? Sí, es que ese cambio era todo el... De esa forma, ¿no? A ver... Pues tendrá prisa, hombre. A ver, yo el tiempo que he estado de malo, me he comido multazas, pero yo que sé, parte del rol. Sí, es usted ready. Interrogo, como hay bastante movimiento por la zona del pie, tanto de 320 como de 488, ¿podemos montar unidad aquí? Dile que somos pocos miembros. Somos pocos oficiales en servicio actualmente. Creo que es una respuesta un poco ambigua, oficial. Te digo que no directamente. Aquí 20, para mando. Exacto. He negado a la unidad aquí, adelante. Le damos un breve código 7 en comisaría para unos trámites. No, tiene que seguir, no escucho lo que ha dicho. Autorizado. Código 7 en comisaría para los trámites. Copiado. ¿Y unidad Mary? ¿Una Mary? ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? Me pregunta bien, hijo de puta. 10-23, dile. Serían dos patrullas con dos binomios y... 10-23. Dos patrullas y dos meris. ¿Cómo le ve usted?
Hombre, teniendo en cuenta que hemos visto un total de 11 Sánchez dándonos problemas, igual un afirmativo, par de minutos. Que 20 pasa 10, 10 pasa 20 y 20 se unida a Mary. 20 se reasigna como 10, 10 se reasigna como 20 y 20 pasa a ser unidad a Mary. Bueno, se han hecho la picholía, yo creo. Aquí 20, copiado. No, no, son gente lista, ya verás cómo lo entienden. Uf. Me pregunta bien, cabrón. Un placer verte de vuelta al SPD, muchas gracias, Borja, mi niño. Me ha preguntado Ryder, que no lo he visto. Mira, yo no creo que de un rayo. O sea, ¿qué me puede pasar lo que ha preguntado Ryder? No, no lo he visto. ¿Has visto? Sí, como ¿qué? ¡El SPD! ¿Alguno se ha equivocado y te ha dicho jefe por error? No. ¿Se te hizo complicado el examen? Salva, se me hicieron complicadas algunas preguntas del examen. Como le dije a Lucía, hay muchas preguntas que saqué por experiencia, realmente. Porque... Joder, joder. Mando código 1 al de aviso. ¿El otro código 1 es al lado? ¿En el mecánico también? ¿Solo dos en el mecánico? Parece que sí. Vale, sí, Sam, que vaya más unidades. Todas las unidades disponibles, el código 1 prioritario al dirigente mecánico. Eso que acabo de hacer. Cadea, muchísimas gracias por esa suscripción de Tier 1. Bienvenidísimo, bienvenidísimo a la familia, que te lo pases genial. Eso que acabo de hacer no lo debería de haber hecho. Decir código 1 prioritario. A mí me ha salido la vena de policía viejo y no. No debería haberlo hecho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Agente, son dos personas. La compi y a mí. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dirección? Pues han ido por. ¿Por qué sitio se han ido, Valentín? Por allí, por allí. Por allá. Por allí se han ido. ¿Por allí? ¿Hay descripción? No, no, se han ido por allí. Sánchez. A ver, ¿por qué del lado, joder? Se han ido por donde estoy indicando yo, por allí. ¿Verdad? Y se han ido en una mancha negra. No, una mancha negra, dos tíos en moto con indumentaria muy oscura. Vamos a ello. Y vale. Enmascarados, claramente. Vale, ¿se encuentran ustedes bien? Sí, bueno, nos han robado todas las pastillas y todo lo que tenemos, pero... Acabo de pasar una descripción de un cuadro... Gente, el sujeto que conducía era un hombre de color, llevaba una sudadera marrón y un pantalón blanco. Uno con sudadera negra, capucha y bandana negra, con gafas, otro con sudadera verde, con bandana... Vamos a cambiar de coche. Compañera, buscamos a dos Sánchez, todo de negro, ¿de acuerdo? Vale, Manchez y Sánchez. Muy bien, lo tengo en cuenta por si veo algo. ¿Denunciamos lo que nos han robado? Ya no sé qué hacer, es pegarme un tiro ya. Que hable Tevirat, tío, por favor. No, pero está CK. Joder. Pues nada, oficial. Pero no puedo porque se me escucha más. Vamos a la comisaría y denunciamos o cómo. No, dígame bien. A ver si me tenéis vosotros mal. Vale. Tenéis el. En mi caso, lo que me importa es el complemento de radio. El complemento de radio, ¿lo tenéis puesto? Dos cajas de pastillas y 29. Bueno, y el móvil y demás. ¿Cómo ha dicho? ¿Repita? Dos cajas de pastillas, 29 atunes, 10 limonadas, 10 bocadillas... ¿Cuál es la Sánchez? Es una muy parecida a la Sánchez, pero un poco más deportiva. ¿Cuál es la historia del personaje? Pues nada, es el hermano de Cano, vivía en Melilla. Paco Cano se fue a buscar una vida mejor. Yo me mudé poco después. Bueno, pero también deberían saber todo el material. He estado 7 años mal trabajando y ya que mi hermano me ha hablado también del cuerpo y de la gente, pues decidí opositar y aquí kit estoy. Médico. De acuerdo, me importa que usted se encuentre aquí, no han hecho nada. Vamos a ver si pillamos a esos cabrones, ¿de acuerdo? Adelante. Okay. Pero mi niño, el problema es que eso no... Eso no es cosa mía ni... La voy a decir 197 al código 1, cojones. Perdón, oficial, la tensión del momento. Joder, pues no había nadie, no había moros en la costa. ¿Y ahora no qué? Sabíamos. ¿No ha dicho nada más? ¿No ha dicho ni descripción de las motos, ni 98, pero ni si, nada? Pero si se lo ha dicho a la compañera que ha pasado y el compañero lo ha narrado pero no perfectamente. ¿10 no se ha enterado? Sí, lo han dicho por radio. ¿Lo ha dicho ella? Lo ha dicho su compañero. Pues si no ha venido él, si lo hemos acudido nosotros y pues, ella. Pues no sé, pero lo ha narrado perfectamente. Chaqueta marrón, pantalón no sé qué, lo ha dicho perfectamente. Vale, vale. Pues es nuestro damos.
Con todo el respeto, oficial, pero creo que no ha escuchado radio con claridad en este momento, ¿eh? Le he escuchado hablar a compañero. Creo que sabes lo que está pasando, que he leído al 1020 del gimnasio, que seguramente han sido los mismos ecos de puta. Pues puede ser. Vale, pero no he dicho el 1097 al código 1 ni el 1098. 1098, código 4 mecánico. Bueno, más vale tarde que nunca. Exactamente. Están los comandos activos, sí, anda, y bote está activo. ¿Ya se está quejando? Le quedan unos minutos, son unos meses. ¿Y funcionan? Me fui al lado malo y no me hicieron CK, me lo hice yo. Porque aquí, no terminaba de... Buen servicio a todos. Hostia. Buen servicio, comandante. Buen servicio. El social y al redes... ¿Dónde estoy operativo? No sé, lo miraré luego, a ver qué le pasa. ¿Cuánto? Bueno, date. Vale. Toma. Ahí tienes. Me podéis seguir en mi Twitter para seguirme, estar al tanto de mi vida, felicitarme mi cumpleaños en breves y saber cuándo hago este maravilloso streaming de entretenimiento y diversión para todos los públicos. Yo estaría bastante feliz de que me siguierais, la verdad. Supongo que no te cuadró el rol de malo. No me cuadró la gente correcta para hacer el rol de malo. Y para mandarte nudes, contesto a todos los MDs que me enviéis, la contesto. ¿Para qué quiero de eso? Si quieres ligar conmigo, Elías, por Twitter puedes hacerlo. Tú me envías un MD, yo te contesto y hablamos. Quedamos, nos tomamos una copa y lo mismo os acabamos en no sé, jugando al WoW una noche cualquiera. Diez 1098, al código 7, retomo otro viaje. Los 4 días. ¿Por qué trabajabas en España? Hizo un breve código 7. ¿España? ¿Otro código 7 pedido? Sí, pero eso parece. A reparar. El siguiente fin de me tienes en España, como tiene que ser. Pues trabajaba en una tienda de informática. Ah, coño. Yo en España también era informático. Me lo pasan mejor de cadete, seguro. Me lo estoy pasando muy bien. Sobre todo cuando gente como Galis me da mucho juego. ¿Eres hermano de Cano? Sí. ¿Eres informático también? Sí, en España sí. ¿En España o en el país de Barcelona? En el país catalán. Ah, vale, vale. ¿Te pagaban igual que en España? En Cataluña pagan más, somos, tenemos más dinero ahí. Ah, ¿pagan más en los países catalanes? Claro, somos ricos, después de la independencia. ¿Y cómo es que soy rico después de la independencia? Porque España nos suprimía. Ah, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Que os robaba mucho España o qué? Uf, a España roba. ¿Y por qué nadie detuvo a España? Aquí disparando. Adelante. Solicito un breve código 7 en... Otro más. A su dinero para reforzar la patrulla. Joder. Autorizado. Aquí mando alguna unidad en comisaría. 10 se puede acercar. Está justo al lado. Pues si puede sacar al sujeto, le queda un mes. Copiado, voy para allá. ¿Cómo se así siente al ser familia de Cano? Código 7, 10. Copiado. Se siente como mucho miedo con el apellido, la verdad. A las buenas, Adriana, a las buenas. A las buenas. ¡Holals, holals! Pues a mí en España la verdad es que me pagaban bastante mal. Luego me fui... me vine a Los Santos. Estaba trabajando de transportista. Y nada, lo que te dije, un día hablando con mi hermano me habló bien del cuerpo, de la gente que había dentro y tal, y dije, bueno, pues... está en la sangre, ¿no? Vamos a intentarlo. ¿Aquí disparando? Otro código, si te vas a pedir, atentos. Adelante. Interrogo, ¿hay que darle alguna cosa? Un cuchillo. Por culo. Confiado. Oficial, por favor.
Dile que la deja usted en el almacén, donde pone store. Coño, ¿y ese bajando por ahí? Te informo que tiene el cuchillo en el almacén. ¿Tú ves dónde va? Y cuando tu hermano era gitano, no le vas a contar nada, ¿no? ¡Ay, gitanos! Caballero, ¿qué coño hace por la acera? Creo que está un poco borracho. Papile, hombre, salga de aquí el puto medio, cojones. Sí, venga, va, joder. Oficial, el último aviso, se cree que somos mecánicos. ¿Cómo procedemos? Sí, se piensa que tengo una llave inglesa o algo. No procedemos directamente. Te digo la suerte de que ignoren el último de uno. Bueno, como somos nosotros los que vamos asignando, lo ignoramos nosotros y ya está, ¿no? Exacto. Perfecto. Si se ha roto el vehículo y los mecánicos están muy ocupados, nosotros, ¿qué cree que hagan? O sea, no somos ni taxistas ni podemos arreglar un coche. Me voy a tomar una pastilla que me está doliendo ser, la muela, ¿no? Que nada, flipas. Hostia puta. 2-11. Márcamelo. Tenemos un 2-11 en una tienda de Paletto. Creo que llegaremos a cuando. Ni debe estar saturado, que no. Los sheriff están saturados. Es la tienda que está en la autopista de Los Santos. No me jodas, encima la que está al otro lado. Madre mía, sigamos antes por este lado, ¿eh? Ok, ¿tú qué crees? ¡Qué rápido, piensa! Por este lado, oficial. Hemos venido a jugar, si no volcamos. No volcamos, ¿no te gusta antes cómo he puesto las ruedas o qué? Intento acudir yo con la Mary, pero no sé si me va a dar tiempo. Ok, la banda acude también. Perdón por hacer esta radio. 798. ¿No te ha gustado cómo he puesto el hecho de ruedas o no? La verdad es que no. Si no llego. Me da miedo. Sí, soy un puto profesional, hice un cursillo de conducción extrema. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y eso lo pagan el SPD? No, coño, lo hice en España. Pues sí que te pagan bien en los países catalanes. Joder, pero el curso valía miles de millones de dólares, de euros, tío. No sé, no sé cuánto cuesta. Madre mía, ese seguro que no lo hizo. Seguro que no, ese tiene muñones en la mano. A Cano no le hablan si él no habla. Es que a Cano le tienen más respeto, yo soy un cabetucho de mierda. Oye, oficial. Dígame, Cano. Una cosa que yo estoy pensando, si una Mary se está acercando y vamos en patrulla por cada autopista, lo vamos a coger sí o sí. Bueno, pero es que tampoco sabemos quién ha sido. Bueno, imagino que el dueño de la tienda informará del vehículo, ¿no? Bueno, a lo mejor el dueño se ha ido corriendo de miedo. Joder, su puta madre en patinete. Ah, tenemos un secuestro, ¿eh? Me cago en su madre. Prioritario, código 1 a todas las unidades. La tienda de gimnasio. Eres el miembro bueno de la familia, con el tiempo superarás al hermano. A ver, ahora mismo yo soy mucho más tranquilo que Cano. Así que... sí que tengo ese punto, pero... 10-20 de gimnasio. Soy mucho más tranquilo. Con la progresión de personaje, iremos viendo qué va a pasar. Llevas el puto cinturón, Cano. Seguridad TP. Lo tengo puesto oficial. Siempre con seguridad, cojones. Lo bueno de este personaje es que... no tengo ideado nada. Entonces, simplemente voy a dejar que surja, que vaya... Cuando lleguemos ya les han degollado, les han cortado trozos y... No, a Pose no se le puede superar. Pose es Pose, Poseidón es un genio, Poseidón es un mago, no, Pose. Es un poco sádico, ¿no? Pose es lo mejor que existe en el puto mundo y no se le puede superar. Pero quiero ver cómo progresa el personaje, según lo que le vaya pasando y tal, pues. A ver cómo lo íbamos llevando. Tenía armas largas, oficial. Bueno, no pasa nada. Somos mejores, somos la puta SPD, joder. ¿Ha visto que atajo cogido? No se lo esperaba, GPS. 10-97 al código en un código 6. Es lo que he dicho, lo que decía, ya no están cojones. Pero es una mierdita a su lado, claro. Obviamente.
Diga algo. Mando del 97 al código 1. Creo que se los han llevado. Aquí no hay nadie. Joder. Eso parece. Claro, tampoco hace falta comparar. Yo no quiero hacerle competencia a Pose ni a su personaje ni nada, creo que transportan que era un bistón, un bisón o un bisonte. ¿Qué vehículo era el que los ha secuestrado? Parece que era un bisón negro. Y hacía mu. Copiado, voy a estar por aquí. ¿Un bisón es un dios como una vaca de estas grandes? Eso es un bisonte oficial. Joder, verdad. Yo simplemente me he hecho este personaje porque quería estar cerca de Pose, igual que estaba con Clayton, pero con alguna razón, nada más. Los casquitos. Yo tengo el mío, pringao. Casco, sí. Tienes un gorro de lana, ¿no? ¿Cuál es la segunda palabra que has dicho? ¿Cuál es? Pringao, pringao, ha dicho. ¿Pringles o qué has dicho? Pringao, ha dicho. No, le digo a este. No, me lo has dicho a mí, me ha dicho ponte el casco pringao. Bueno, ¿ponéis los cascos los dos o no? Sí, sí, tengo el casco puesto. No, tú tienes un gorro de lana, nunca. No, tengo el casco puesto, uno blanco. Tiene el casco puesto, de verdad. Yo se lo veo y, de verdad. ¿No se lo veis? ¿Qué hacemos, oficial? ¿Nos lo creemos o no? Le paso fotos. Le pasamos fotos si querés. No, hombre, no le paso selfies ahora. Espérate. Vayan ustedes con cuidado. Ahora sí, bonito casco. Pero si lo tenía antes. Perfecto, queda usted detenido. Venga, Fer, muchísimas gracias, tío, fácil, por el follow, ¿no? Y por pasarte y por todo. Joder, espera que le cierre la puerta. Ahora vale, que le cierre. Se cierra con el piloto automático, es como un internet. Claro, Void acaba de darle la clave. Yo simplemente me he hecho su hermano porque la idea es estar juntos, igual que estaba con Clayton. Vamos, acudimos. ¿Cuándo acude? ¿Cuándo acude? Joder, no he puesto vehículo, coche blanco y otro. Entonces, Clayton no sé quién era, yo. Clayton era yo. ¿Coche blanco y el otro? Lo estoy mirando, oficial. No lo pone, un coche blanco y otro, oficial. Pues nada, un coche blanco, mira. 4x4. A punta de UCI, oficial. Oh, fucking god. 6 Adam al código 1, todas las unidades. Oficial, que tienen armas largas. Alarga mi polla. Venga, espabilando Cano con un par de cojones. Pero llévame, que quiero balacera. Vamos, oficial. Que está muriendo, estás de ciego. Pero corre más. ¿Qué te veo al nitro? Que esto no es DeLorean. Ahora el Badula, que me cago en la puta de oros. No miro la otra dirección. Informa que si hay alguna patrulla que va en la autopista se cruza con un 4x4 blanco, que lo pare. Si alguna patrulla en la autopista se cruza con un 4x4 blanco, proceda a pararle. ¿Eso es un bisón? No era un bisón. Me encanta la gente nueva que viene y pregunta quién era Clayton, ya, normal. ¿Cuánto queda para alerta naranja? Espero que mucho. Joder. Es un Ballet Form. Joder, ¿en serio? ¿El casino? ¿Cuándo se encuentra al lado del casino? ¿Pero qué está pasando? No lo sé. Joder. Un coche blanco y otro negro, no sabemos qué modelos. Coche naco. 4x4. Creemos que es un 4x4 blanco. 4x4 naco. Hola, lobo. Vamos con una puta aguja al pajar, tío, no fuera. Che, junta, joder, está saliendo de todo, macho. Oye, ¿no tenemos un secuestro para Dulaque? Creo que no, creo que han dicho que están robando. Joder, no me jodas, son 207, madre. Me cago en Dios. ¿Dónde es el código 1? Ah, el casino.
Un Jester negro y un todoterreno blanco. No, me copian. Estamos buscando un Jester negro y un todoterreno blanco. Puto banco, un modelo. Banco, 211. Tenemos un banco. Tenemos un 211, todas las unidades disponibles. Al banco. ¡Sí! ¡Un banco! ¡En mi segundo día de policía! Creo que se está aquí. ¡Leighton, va por ti! ¡Guapo! Esto es un puto banco, sí. Ah, sí. Mando de 97 al 211. Tío de 97 al 211. Me encargo de las negociaciones. Todas las patrullas, perímetro. Miramos tejados, esquinas y hacemos perímetro. Pues hay más sujetos. Copiado, 20, 10, 97 al 211. Voy. ¿Se encuentra bien? Firmo, me han intentado atropellar. Pues somos los tres putos cerditos, ¿no? Necro. ¿Quién se encarga del motel este? Venga, hostia. Vale, cerditos. ¿Con quién voy a hablar de vosotros ustedes tres? Pues conmigo, con el cerdito mayor. Vale, cerdito mayor. ¿Se puede poner usted en la altura que más o menos le vea? Que si no es como se queda con la pared. Aquí estoy con los renes, ¿me ve? Tengo que poner en otro ángulo, caballero. No tengo cosas en la luna. Pues si no puede ver a los renes, tiene un puto problema, vaya. Vale, caballero, mantenga la calma, los veo. Lo mismo se tiene que graduar usted la vista. Vale. Vale, ¿cuántos tienen ustedes ahí dentro? Tengo dos renes. Dos rehenes, vale. ¿Están bien, caballeros? ¿Me escuchan los dentro, rehenes? ¿Me escucháis? ¿Estáis bien? No, sí, sí, sí. ¿Le han hecho algo? ¿Le han pegado? ¿Le han hecho algo? No, está todo bien. Perfecto, que no me entero que le habéis hecho daño a los propios rehenes. Usted. Media de camino, ¿me pueden indicar la 1020 y 207? ¡Oh! 19. ¿Se encuentra bien? El último aviso decía que eran 5. Si sí, eran 5 y aquí no hay 5. Vale. Es porque hay gente que está fuera y tienen un 4x4. O sea que van a tirar. Si tienen un 4x4, van a buscar algo en lo que haga falta un 4x4. Y eso es aquí. Por aquí. Si hay dos, ¿dónde pueden cerrar? Pueden cerrar aquí. Pueden cerrar ahí. Puede ser 4x4, 4x4 para la playa. Una moto de agua en la playa. Un 4x4 que se meta por la arena sabiendo que... Y tenga aquí una lancha en algún sitio de por aquí. ¿Con qué coche van a ir ustedes? Con el 4x4, ¿no? No tiene por qué, igual con el otro también o con los dos. Es posible con los dos, sí. Con los dos no vamos a ir. Dejad a usted el motel de enfrente, limpio. Bueno, lo vamos viendo, ¿no? De primera no vamos a ir con los dos, a no ser que me dé algo por ellos. Si no, cojo los dos y se acabó la puta película. Tienen que... Deberían ustedes huir en uno solo, ¿eh? Lo más indicado. Bueno, eso lo decimos nosotros. Para coger el 4x4, de los seguro. O sea, ustedes piden un rehén, todos, o sea, que quitemos obstáculos en su salida y pinchos, me ha dicho usted. ¿Se encuentra bien? Me noto un poco nervioso. Yo estoy perfectamente. ¿Y usted está nervioso? Yo estoy muy bien. Vale. Me harías de perímetro por la zona sur. Sería una máscara de cerdo. ¿Por qué necesita la máscara? ¿Para saber con quién estoy hablando? Sí, ahora te paso también en mi dirección. Una cosa, es algo que he pensado yo y que no he dicho por radio, o sea, tampoco lo sabe nadie más que yo, está en mi cabeza. Yo solo he dado la apreciación de que han dicho que eran 5 y que dentro hay 3, como mucho. El resto solo está en mi cabeza, son cálculos que he hecho yo, nada más. Entonces usted me ha dicho los pinchos y los obstáculos de en su vida, ¿o qué ha dicho? Que no he entendido antes. Quiero que quite pinchos y barreras en toda la puta ciudad. Por un rehén, ha dicho, ¿no? Así es. Lo veo correcto. En toda la puta ciudad. Está bien, nos vamos entendiendo. Pinchos y obstáculos en toda la puta ciudad. ¿Qué no especifica? Venga, le voy a dejar elegir. ¿Cuál de los dos quiere que salga? ¿Cuál quiere? ¿Y cuántos secuestradores son? Creo que son dos dentro. Sí, así es. Tiene el moreno y el castaño. Ha especificado que no quiere ni pinchos ni barreras en toda la puta ciudad. Esa especificación me da a pensar que no van a salir de la ciudad, que lo que vayan a hacer lo van a hacer aquí.
porque si no hubiese luchado porque los pinchos y las barreras no se usasen en ningún momento. Con un 4x4 los túneles es una opción, el agua es otra. Prevenido, así que venga una unidad a cacharle y a tomarle 10 encargados. Me encargo, vale. Page se va a subir un tejado para ver la zona desde arriba. Por aquí, cerrando aquí, saliendo por aquí. Nadie está tocando el puto. Pelirroja esa. Ah, vale. Pensé, y el otro tonto, el de la gorra, por favor. Os se mueven de ahí en 3 segundos o me cargo a este tío. Fin de misterio. Por favor, las unidades que salgan del vehículo. Nadie ha tocado el vehículo. Ya está, camino, mantenga la cama, por favor, cerdito, por favor. Que no, que yo me conozco vuestras tonterías. Que luego que es el limitador, que si me pinchas una puta rueda, que no me da la gana, vaya. No, esto no es ninguna tontería. Que nadie se monta en el vehículo. No, avión no va a ser. Vale. No creo que sea avión. Cabello, ¿se encuentra bien el de la chaqueta de Hannah, que le veía preocupado? Hábleme. ¿Cuánto llevas, 32? Cuéntale algo. Hola. Vale, Cabello, va a salir de esta, no se preocupe, ¿de acuerdo? Va a salir usted de esta. Vale. ¿Son ustedes? ¿Cuántos deditos han dicho? ¿Eran 3? ¿Puedo bajar las manos? No. Y después usted soy. Somos 3 y el globo. Bien, gracias mil, señora G. Vale. Pues de momento veo 2, me gustaría ver al globo también. Que el lobo está ocupado ahora mismo, está trabajando. Pero en un ratito le va a ver, no se preocupe. Confíe en mi palabra. ¿Qué confía en su palabra, dice? Dale vidilla esto, Cuanto ya casi podemos salir. Vale, vamos a hacer una cosa. Que veo que no le ha gustado lo de los 2 vehículos. Le voy a regalar el deportivo, ¿le parece bien? A cambio de algo, ¿cómo vais? Y entonces me quiere decir que. Muy bien, cerdito uno, la verdad. Está a rebosar. Me puedo arriesgar ahí. No queda nada, ¿no? 103 llevo, no hay menos. Vale, pues ya está acabado. 10. Alex Cano es el hermano de Cano, no dijo. O sea, se va a tener 4x4 y que yo le tengo que ofrecer, perdone. Mira, le quito el deportivo y me quita el helicóptero, por ejemplo. Ya está. Un segundito que me parece que el pájaro estaba en el aire. Bueno, pues que aterrice. Aquí no hay velocidad para pájaro. Usted ha alzado el vuelo, usted está en el aire. Copiado, un segundo. Me informa al pájaro que ha sido en el nido, caballero. Es bastante costoso, no sé si tú sabías que es bastante costoso que el pájaro alce el vuelo. Pues mira, se lo voy a poner un poquito más fácil. No quiero que haya putas motos. Le voy a dejar el pájaro, ¿le parece bien? Vamos con un 4 plazas, o sea, se lo estoy regalando. Aquí disarmando, me recibe mando. Adelante. 10-0-0, han robado un autobús, por lo que parece. Puede ser. Pájaro, vuelva al nido. Y coja una unidad. ¿Ha habido algún robo de alguna hormigonera? Nos preferimos la bicicleta, no está revisando ninguno. ¿Cómo dice? Realmente el autobús es el único vehículo. Que el pájaro está volviendo al nido, nos quedamos con la No, eso no va a ser así. No salgáis, ¿cómo cogéis el nido? Ok, ¿cómo va por ahí fuera? Disculpe que no está bien. Eso no va a ser así. No quiero las motos. Intenté mantener las Mary, yo creo. Sí, porque seguramente estén planeando algo. ¿Permiso para acudir? Acude rápido, sí. Una unidad solo. Vale, voy. Debe ir un punto 4 plazas. ¿Me va a quitar las putas motos o qué? Tengo que informar que debería. Las motos van a tener que quedar y vamos a guardar el helicóptero. Pues igual el que no se va a quedar es este de aquí. Que le va a pegar un puto tiro. Quieren quitar las motos. Así que confirmamos. Si quieren quitar las motos, confirmamos el bloqueo. En sitio estrecho para que el patrulla no pueda pasar. O confirmamos arenita. 197. Se puede investigar los túneles, se podría investigar, pero no somos gente suficiente. Tengo. Hablando perfectamente, quítame las motos y estaría. ¿Se está escapando o se...? Está fuera de Sánchez, la estoy viendo. Él está dentro robando, creo. Si está solo... Como si sabe, no sé si quiere... Está robando. Acuda como si sabe, oficial. ¿Cómo dice? Acuda.
Un segundito, que está la radio. Que deja su patrulla. La radio, lo que está calentito soy yo, mira. 10. Caballero, 9, caballero, por favor. 8, caballero, 7, caballero. Vale, un segundo, vale, de acuerdo. 5, cálmese. No. ¿Me quita la moto o sigo contando? Unidad Mary, cambio unidad Mary por vehículo, por favor. Dice que tiene un rehén, no sé si es verdad, voy a intentar que me lo enseñe. Creo que es solo un sujeto que está robando. Dile que las motos no están fuera, que se esperen. Mary, cámbielo por un vehículo, por favor. ¿Va a cuidar comisaría? ¿Me oyes? Le oigo. No vamos a esperar a que robe todo. Si no se enseña el rehén, vamos a proceder a entrar. Que no estoy con nadie, no tengo ningún rehén, estoy no sola. No tiene ningún rehén. Vale, pues entréguese, entonces. No tiene escapatoria. Tenía visual de ella, compañero. Sí, iba de negro, pero ya no lo veo. No sé dónde está. Estoy aquí. Pues procede a salir con las manos en alto, por favor. Pues te he dicho que necesito dinero, tengo que robar toda la tienda. Es que usted no se va a escapar de aquí, da igual que robe, ¿no? ¿Tiene algún rehén? No. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Os he dicho que os esperéis. No, vamos a esperar. 4, 3, 2, 1. Vamos a entrar, señorita. Que no le vean, ¿de acuerdo? Al suelo. Que no le vean, ¿de acuerdo? Al suelo, tiene un cuchillo, cuidado. Al suelo. Se va a poner usted en la esquina sin que le vean. En cuanto salga. Tenemos fuera un armado, fuera un armado. Cuidado. Sí, dame urgente, por favor, la joyería. 247. Jeremy, acuda. Sujeto abatido. Buen trabajo. Buen trabajo, joder. Intercepción en camino. De acuerdo, interceptor, que dese usted una distancia prudencial, de acuerdo, porque esto tiene pinta que van a hacer un cambio de vehículo más seguro, porque me extraña mucho que yo. Sí, que se escapen con ese vehículo. ¿Le han dado cadete? Negativo. Madre mía, qué buen trabajo. Es usted un dios disparando. Bueno, tampoco tanto. Posible código 77. Tenemos una batida en la joyería cómplice del robo, seguramente, y dentro a la detenida. ¿Dónde vas con la pistolita? ¿Dónde vas? La autonomía del 211, por favor. Copiado acude Mary, ya que no lo puedo transportar a ninguno. Y no hay sanitario disponible. ¡Medio estable! Venga, en pie, que ha salido un poquito mal la jugada. Así, pachá. En cuanto usted acabe, tiene que... No puedo ir al banco con moto, tiene que... Necesito un código 8. ¿Han negociado sin Mary? Afirmativo, sin Mary. Uf, pues seguramente tengan un plan de irse por ahí, por la montaña, No se preocupe. Vale, pues ahora me cambio a patrulla. ¿Está aquí disparando? Yo 23, que estoy poniendo por radio como ha quedado. Un segundo, desde que sube el último individuo, ¿de acuerdo? Se van a ir en 4x4 blanco y no tenemos... Venga, rapidito, Mary, patrulla. Ni helicóptero. Sí, rapidito. Rapidito. Pues no ves que no. Pincho en la ciudad. Tengo que llevar a este sujeto al hospital lo antes posible, Vale, te dejo a esto adentro, cuidado con la cabeza. No, y me cambio yo de la Mary. Venga. Voy a llamar a 37 para esto. Adelante. Si ve que tal, dígale a Paige que saque el 4x4 en vez de la Sánchez. O sea, en vez de un patrullero normal. Tiene usted razón, saque usted el 4x4, Paige. Copiado, me parece bien. Mano para Mora, cambio. Adelante. Tengo a una detenida y a un sujeto herido de bala. Voy a proceder un 10-15 al hospital. Copiado. ¡Hombre, no lo atropelles! ¡Meo, meo! ¡Coño! No. Aquí 10, voy a ir a la comisaría a cambiar el teléfono. 20 para mano, tenemos serie. Haz
acceso caliente que salen, hombre. Pone que hay 206 tienen comprado ya con armas largas. No podemos multiplicarnos. No, no, seis. Está claro. Por eso preguntaba si había sheriff. Negativo, no, ahí no podemos multiplicarnos. Acudan rápido y sitúense. Voy en 4x4. La barba no la puedo tener mientras esté de cadete. Yo diría dejar a los de la joyería en preventiva para estar las máximas unidades, ¿no? Están en el hospital siendo tratados por el doctor, los ha llevado al escano. Jeremy, cuando vengo pongas aquí, que no tengo patrulla. Deberíamos estar todas las unidades en este 211 porque tiene pinta emboscada o algo. Sí, van a hacer algo. ¿Qué armas le llevan los secuestradores? Largas. Permiso para R. Medias. Permiso para R, oficial. 1023. Oficial Mora, si me da un segundo termino el tratamiento médico y lo dejo en preventiva. Afirmativo, hágalo. ¡Pim, pim, pim! ¡Pal lobby! ¡Crack! ¿Te imaginas que te digan Clayton? Espero que no. ¿Cómo anda? Pues muy bien, le acabo de meter balacera a Russell Ross. Para el lobby, Crook. Yo creo que ir con pistolas contra armas largas es un poco suicidio, ¿no? Los médicos atenderían las heridas del sujeto hasta curarlas. El buen aim, el buen CSGO. ¿Cómo practicas tu aim en el CSGO? Un par de CSGO por la noche y pum, pum, pum. Y ya está. Y ahora encima juego al WoW y me he hecho un cazador, pues... ¿Qué coño, tío? Entra bien, caballero. Sí, sí. Informo que ha abierto usted fuego contra un agente, seguramente para defender a la señorita que estaba robando la joyería. Va a ser trasladado a comisaría. Me cago en mi puta madre. ¿Qué rango era en el CSGO? Era global. Ahora estoy en AK doble, creo, o algo así. Porque no juego prácticamente. Solo me he hecho un par de CSGO por la noche y ahora con el WoW ni eso. Pero... Adelante. ¿En qué vehículo salen? Cadete con Fernando Asperes, asignación. ¿Alguna unidad en la comisaría? Mándeme un R1 a Alexi normalmente. Rápido, no R. Vale, vale, gracias. Vaya puto pro, me he llevado 12 lo más rápido posible. 12 o 13 años compitiendo en el counter. En el 1.6, en el Source y en el... Código F. Y al CSGO. Inicia el 10-15 comisaría de los detenidos. Bueno, caballeros, les informo que han detenido... La del casco por atraco robo menor y el señor por intento de homicidio a funcionario público. Tienen derecho a guardar silencio, tienen derecho a no responder a las preguntas, tienen derecho a no declararse culpable, no tienen derecho a un abogado, tienen derecho a comida debida, atención sanitaria si lo requieren, una llamada en presencia policial de hasta un minuto. Entendido. Pero vengan rápido. Sí, sí. Exactamente. Perfecto. Van a ser trasladados a prisión preventiva por el momento. ¿Cómo? ¡Señor, apártese! Pero bueno... En camino. Vienen por aquí, son tan amables. 10-15 finalizados, los voy a meter en prisión. Copiado, dense prisa, unidades. Esto, bueno, lo intento. Pónganse ahí contra la pared un segundín. Voy a cachear, caballero. Grande 97-211. Vale.
¿Te robo eso? Desconozco, pero no podemos, pase lo que pase. Eso es federal. Eso es el federal, Me jodas. Eso es Banco Federal. ¿Federal? ¿En serio? Que mínimo vaya alguien a negociar, ¿no? Afirmo, eso es el Banco Federal. Que vaya unidad, por favor. Entren en la misma celda, por favor. ¿En qué unidad va? Porque yo estoy con el... Yo puedo acudir desde la comisaría. Acuda al federal. Mucho cuidado y informe la situación. Entre, por favor. De nuevo, ¿qué ha pasado? Tenemos un federal a la vez que el banco. Cano, dele... Negocia usted, Cano. ¿Estamos con las patrullas preparadas para el 211 Fleca? 10 en aduanas y entrando. 4x4 preparado para Fleca. Intercepto preparado. Copiado, voy a indicarle a los sujetos que procedan a salir. Un segundo desde que sube el último, sin pinchos ni obstáculos en la ciudad, ¿de acuerdo? ¡Es el federal! Va primero el interceptor y luego va el 4x4, ¿les parece? Copiado. No, no, hay un aviso en el federal. El problema es que también tenemos el federal, o sea, esto tiene que agilizarse un poquito. Pues me comunican que tiene un sujeto de problemas de mente. Pies de momento operativo, aunque sin chaleco. Aquí desformando, interrogo, da tiempo a por un chaleco, a ir a por un chaleco. Rápido. Cano en la puerta del federal. Has entendido. Dos motos, dos vehículos. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Compañero, tú cubre la puerta de atrás, ¿vale? Yo vigilo a esta escoria. Bueno. Ahora lo hacemos, sin prisa. Ya vamos a tener tiempo. Buenos días, ¿me escucha alguien ahí atrás? Buenos días, caballero, ¿qué tal? Una pregunta, pues, la verdad es que de puta madre. Hombre, tenemos un federal, un hombre, banco, estaría un mejor secuestro. Si me da usted el dinero de la caja fuerte y me deja irme en un helicóptero. ¿Le parece buena idea? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Perfecto, pues me pone un helicóptero ahí abajo y en cuanto coja todo nos vamos, ¿vale? Tengo que hacer unas preguntas antes, caballero. ¿Unas preguntas? ¿Qué preguntas me quiere hacer usted? ¿Cuántos rehenes tiene dentro? A ver... La diferencia es casi $1,000,000. ¿Cuántos quiere que tenga? Pues la verdad es que no es lo que quiero, es lo que tiene. Me daría... Tengo 5 viditas humanas aquí. 5 vidas. Sí. Bueno, 6. Prevenidos están saliendo... 5. Supongo que son 4. Yo vivo el presente, caballero. El futuro no me interesa. Dígaselo a su madre. Cuenta el tercero, el cuarto. Cuente 5, pero tengan en cuenta esa embarazada, ¿de acuerdo? Bueno, 5 personas. Bueno, ¿y cuántos sois vosotros? A usted no le incumbe. Grande la puerta. Que no me gustaría tener que pedir las cámaras, caballero. Es un proceso bastante lento. Tiene. Dame un segundo. Vale. A romper las cámaras. No se por mucho, si lo van a romper ahora, caballero, ya están en central, no se preocupe. Se dirigen hacia el norte, ¿eh? Necesito una copia de la grabación de los últimos 20 minutos de las cámaras del federal. Yo meto, es mío. No me quieren decir cuántos ladrones son. Los tengo, si pueden montar al medio o algo. No han roto negociaciones, ¿no? No han roto. Pero están por el monte. Vale, los dos que habéis venido al nuevo, tú, el traje de América y la tendera. Dejad el DNI en el suelo, ¿de acuerdo? Vale, a ver, cubrir ambas puertas, ¿de acuerdo, chicos? Yo me quedo con esta. Caballero, ¿me escucha? Deme un segundo. Es que está siendo muy largo este segundo. Bueno, pues me va a dar lo que yo le pida. Se bajan, ayuda. No se crea. Ay, Dios mío. Clave, Robert, son otras negociaciones. Espérate,
Yo también soy. En camino. Electra Rinaldi. Paige, ¿encuentraste bien? Paige. Suben ahí. Han secuestrado a Electra. Jonathan Torres, ¿de acuerdo? ¿Por qué cojones lloras? Okay. A ver, cállate la boca. ¿Quién tenía hambre? 4x4 blanco. Todos tenéis hambre y todos tenéis sed, ¿de acuerdo? Muchas. Yo me encuentro a la diferencia. No habéis traído nada para comer, decís. A mí me han robado, tío, te lo he dicho 58 veces. Tú tienes razón, ¿no? Mira, esto tampoco, ¿no? Ay, tú tendrás sí, no nos has traído comida esto, de sí, puta madre. Poner. Sí, sí. Como siempre. De acuerdo. Vale, agente, ¿me escucha? Claro, lo escucho. Vale, lo primero, necesito que me traiga comida para esta gente, ¿de acuerdo? Y algo de bebida. Pues sinceramente no conté con una puta bolsa del mercado para alimentar a esta gente, que parece que no han venido preparados. Y ahora va a permitir que mientras mis compañeros vigilan esto, voy a ver si va alguno armado, ¿de acuerdo? Pero un segundo, caballero. ¿Qué? Escucha, le he preguntado que cuántos secuestradores son. Si ya lo ha visto usted en las cámaras, no hace falta que le diga nada. Hay un helicóptero sobrevolando las letras de Vinewood, helicóptero negro. Necesitamos un código 8 en la 1020 que le había enviado, que Paige estaciona solo. Creo que le han tiroteado. Pues puede usted solicitarlo y indicarle la ubicación al Sanders Fire Department. Te rompo, vale, Carlos, voy a reventar las cámaras, chicos. Poner grande. Yo rompo las aquí. Cano, interrogo, ¿señor los sujetos del federal? Dios. ¿Qué 19? Sí, señor, los sujetos del federal. Negativo, están dentro. Se escuchan tiros dentro del federal. Confiado, pudo. ¿Caballero? Que estoy reventando las cámaras. Para luego, ¿vale? Que no me estáis echando el ojo todo el rato. Demás unidades del último código 6 por el norte, versión 4x4. Negativo, 30 y 10, no estamos operativos. Compañero, cárgate tú el resto. Las de arriba. Ahí hay otra. Las de arriba están rotas. Vale, yo roto la de aquí. Los sujetos del federal me piden comida y bebida para los rehenes. Porque no me lee Nexus, está muy lejos. Ten en cuenta que yo le estoy roleando aquí y él seguramente está allí arriba. Aquí les va a confiscar un vehículo para poder llegar. Hay un vehículo vacío aquí, vamos a dejar una nota. Confiado. Dos personas, porque habrán entrado algunos por otra puerta o yo qué sé. Yo me voy a creer lo que me dice. Hola, Mapache Sobrio. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso, caballero? Pues aquí estamos, que es que son unos cuantos rehenes. Y las cámaras las estamos buscando bien. De acuerdo, todas las unidades. Yo, como entenderá, voy a estar vigilando esta puerta. Y el otro la otra mientras. Cano, voy a por el uniforme. Cuando llegue yo, se va a cambiar usted, ¿de acuerdo? De acuerdo, a ver, ¿alguno va armado? Yo dejo a Paige con la ambulancia y voy también a cambiarme y a quitar el interceptor. Voy a mirar. Voy a tirar el cuchillo. Si encuentro a alguien armado, me lo cargo. ¿Hay alguien armado? A nosotros nos han cachado ya y ya. Sí, sí, lo sé. Levante las manos, señorita. Perfecto. Hostia puta, ¿qué es eso que lleva ahí? ¿Cocidos? ¡Hola! Tiene unos cuantos, ¿eh? Sí. Ahora me da alguno, si le parece bien. ¿Pero me va a pagar por ellos? Encima de que le estoy haciendo aquí el servicio. Lo vamos viendo, no se preocupe. ¿Tiene usted alguna pastilla que me duele mucho la cabeza? Sí, yo tengo.
tengo nada más que sí, pobre, tío, me han robado. Dejad de quejarte de que te han robado, me cago en la puta, coño. Pesado el tío. Ha pedido una pastilla la chica. ¿Que me ha ofrecido una pastilla? No, no, que ha pedido una. ¿Quieres una pastilla? ¿Y para qué quieres una pastilla? Porque me duele mucho. Lo veas como engancha la cabeza. Pobre Álvaro. ¿Alguno tiene una pastilla? No salgas tanto de fiesta. A ver, eso pasa por borrachos, que sois todos unos putos borrachos. Todo el día de fiesta. Es que soy. Vale. Relájate que yo ayer salí, hija, desgraciado. Yo casa y trabajo. Solo. Grande en camino la licencia del Banco Federal. Y te robo mando, me quedo con el sector o cambio de patrulla normal. Dame las cuentas, no va a ser que los otros del banco creo que se pegaron de tiros. A tu decisión. Normal, de te las puedo quitar todas, pero voy a portarme, hombre. Que tú te estás comportando. Y bueno, quieres tener un hijo, ¿no? No va a ser que te pongas tonto, así que sé generoso. Sí. Son dos pero cuatro vehículos, a mí también me chirría, pero bueno. Se supone que no se puede mentir. Igual los han dejado, no, por eso están mirando los tejados. Porque igual los han dejado y se han ido a un tejado. Bueno, eso lo vamos viendo. O no lo sé. Compi, ¿tiene algo interesante? Grande, no, súbese a un tejado que hay enfrente del. A las madres, disculpe. ¿Cuánto dinero se saca de ahí? ¿Un millón y medio? Bueno, ¿1.250.000? Te roban, mano derecha mirando para el norte o para el sur. Puedes pedir a las unidades de. Un bocadillo. Y toma una infusión. Seguro que te viene de puta madre. Copia. Copia, cabrón, ese tapa en la boca. A ver. Ahora. Me voy a dejar a tu elección. Claro. Fíjese. Siempre se rompen negociaciones porque siempre son en la Fashion Vinewood. Hay un edificio donde usted puede subirse por la parte trasera. Va a ser de tu propia voluntad. Tú decías. Dirección. Dirección noroeste. Donde usted dejó el patrulla. Bueno, el detrás, no se ahí, puede. Ahí puede subirse y luego justo enfrente de ese edificio hay otra escalera, subes ahí también. ¿Cómo? Los que usted quiera. Copiado, no, voy a buscar. ¿Cuántos son ustedes? Eso no importa. Vaya usted a cambiarse. Usted puede. Es que habían pedido comida y bebida. Venga, dame uno para cada uno, vale. Cuatro. ¿Hola? 145. Un segundo, que hay una embarazada aquí que lo está pasando un poco mal. ¿Sería de aquí al lado a por unas cuantas pizzas? Unas botellas de agua o Coca-Cola. Por modo que no tengo ninguna escalera. ¿Alguna unidad puede ir a la pizzería por comida y bebida? Es familia del canal de Posidón, sí, es su hermano. Si quiere me tiene bastantes porciones de pizza. Que soy 20. Ven que acuda a la pizzería, si quiere. Copia, que acuda una unidad por pizzas y a por botellas de agua para el café. Pero 10-20 de federal. 10-9, Jeremy. Marquen 10-20, por favor. Vas a tener que poner el título, que tenga que poner un comando, barra hermano. 10 en camino. Marco 10-20. ¿El de... ¿Dónde se ha subido usted? ¿El de Vinewood Fashion? Ya lo han pensado, que soy hermano de Pos. Este, que es el más alto que sube por detrás, donde está la discoteca. Happy Hour, por detrás, se puede usted subir. Afirmo, le mando a mi 10-20, creo que es este. El que me dice, el que es el... Unas gafas, no me gustan las gafas. Vale, copiado, bestia, nunca me ha gustado... Tejado. Nunca me ha gustado el... Negativo. Las gafas, vale, en el uniforme. Un helicóptero negro y volar por la zona. Puede ser que esté con estos hombres. Te ruego, ¿quiere que me quede aquí hasta el final? Afirmativo, que eso esté en el tejado. Cuidado. 10 cubriendo la parte trasera. ¿Quién era Andrew antes del whip, Jacob Clayton? Tengo esas pizzas. Tengo las cosas que han pedido todo individuo.
¿Por qué volver a empezar de poli? Porque me salí porque estaba un poco quemado y al volver me toca ser cadete, pero no me importa. Gente, que a los cadetes oficiales les falta mucha preparación. ¡Gente! Pero compra usted muy pocas, creo. A ver, ¿qué usted, sobra? Si no me gusta la negociación ahora, bien. Sí, me encargo yo. Me ha dado solo dos, una bolsa, creo que peor. Es que creo que me ha dado usted dos, no sé cuántos hay dentro. Bueno, no se preocupe, ya tengo yo comiendo también. Caballero, ¿me escucha? Voy a entrar con las manos arriba, ¿de acuerdo? Bueno, no, usted no. Es lo que hay. No es lo que hay, yo he escuchado hoy una voz muy dulce, ¿qué entres? A ver, no estamos para tonterías. Voy a entrar con una mano arriba y con la otra aguantando la bolsa, ¿de acuerdo? Es que no me fío de usted. Pues se tiene que fiar de mí, soy policía, no soy ladrón. Hombre, de verdad. Va a entrar con una mano en alto, ha dicho. Vamos a hacer una cosa más sencilla, espérese, ¿vale? A ver, la tendera, levántate. Uh-huh. Vale, agente. ¿Me escucha? Te escucho. Va a levantarse una rehén. Se va a acercar un poco a la puerta. Uh-huh. Y le da bolsita, ¿no? Le va a dar la bolsa y va a volver para adentro, ¿de acuerdo? Vale. Si hace alguna gilipollez, mi compañero se carga a los otros rehenes, ¿de acuerdo? Y yo a ella, por supuesto. Venga, a ver, acércate a la puertecita. No la veo, señorita. A ver, coño, de SWAT, oye, ¿cómo se porta? Vale. Venga. Habrá una pizza para cada uno, ¿no? Sí, hombre, sí, diferentes sabores. Los sabores que a usted más le gustan. Si supiera cuánta gente había dentro, pues... Sí, no se preocupen, que las porciones supongo que llegan para todos. Pues sí, ahora no lo dice la rubia. Venga, para adentro. Venga, perdón, pero... Tranquilo, venga, andando. Ya da bolsa. A ver, vas a hacer una cosa. Le vas a ir dando las pizzas a cada uno, ¿de acuerdo? Bueno, ya da. ¿Cuántas pizzas te han dado? ¿Dos? Pero serán putas ratas, dos pizzas. Bueno. Cógelas, sepáralas y le va dando las porciones, anda, antes de que se me mueran los desgraciados estos. ¿Y la bebida qué te han dado? 10 Coca-Colas. Vale, ¿te puedes subir encima del cine? Mira, aquí justo enfrente, donde sí. Hay enfrente, justo, hay un... Te puedes subir, ¿de acuerdo? Ese o este, uno de estos dos, te puedes subir por atrás. Vale, me voy mirando. Okay. Vale. Caballero, ¿me escucha? Me escucho. ¿Cómo está la embarazada? Que me ha dicho que es una hija puta, que estaba de coña, que quería que la sacase. No se preocupe. ¿Seguro? A ver si va a dar a luz. A lo mejor es que se ha puesto... No lo sé. A ver, ¿está embarazada o no? ¿Se la da la chica? Dice que no lo descubra usted mismo. Yo no quiero, no te preocupes. ¿Cuántos renes tiene usted ahí dentro, caballero? Pero que ya lo han dicho, que ahí miro las putas cámaras a su compañero nuevo. Ya está, no me pregunte tanto, cansinos. Carlos, ¿me da la información? 5 renes y 2 secuestradores. 5 renes y 2 secuestradores. ¿Solo 2 secuestradores? Me parece raro, para tener 4 vehículos que sean 2 secuestradores me parece bastante. Sí, la verdad raro. Que deben de ser como. Se deben de multiplicar. Vale, un segundo. Les escucho sus exigencias, caballero. Bueno, me encuentro justamente en el tejado de enfrente del Federal. Copiado. Mire por todos los tejados, o sea, los puntos que no puede ver grande, ¿de acuerdo? De momento. Copiado. Parece que son 4, oficial.
4 atracadores y 5 rehenes. Vale. Las han reventado después, no las han reventado antes. Caballero, ¿me escucha? ¿Le escucho? ¿Cómo se llama usted? Que no me lo ha dicho antes. ¿Cómo me llamo, Ethan? Digo, no. John. John, vale, perfecto, señor John. Voy a escucharle de momento sus exigencias, ¿de acuerdo? ¿Ustedes han hecho algo a sus rehenes? ¿Rehenes? Bueno, no me hablen, no desperta. ¿Se encuentran bien? ¿Les ha hecho algo? Vamos a curar lo normal porque se está yendo la luz. Tienen pizza, tienen Coca-Cola, están mejor que yo, fíjese. Bueno, lo dudo mucho. ¿Cómo que lo duda? ¿Estáis bien o no? Sí. No, no sé si están muy bien, He dicho contestar, no llorar. Con un poco más de entusiasmo. Puede que si no ha sido el autobús para el anterior robo, puede que se aparezca. ¡Listo! 10 para... Mando para 10. Vaya usted al 10-20 de... El garaje este que está, dijéramos, cuando del casino, ¿sabe que hay como un estadio garaje raro? Sí. En Vinewood Ball. Era el mouse de Retar. En Vinewood Ball había uno tocar ahí parado. Vaya a ver si se encuentra uno ahí. Si se encuentra uno ahí, dile que se vaya. Van a ir al autobús que hay en Vinewood Ball o algo así. Vale, John, entiendo. Pero que... robaron un autobús hace bastante tiempo, ¿eh? Afirmativo, ves ahí donde le he dicho, el 10-20. Aquí estamos en... John. Sí, dígame. Me refiero que está justo a lo del... ¿Cuál es su exigencia? No, sí, lo digo yo, soy un retrasado de los... Es una buena pregunta, la verdad. Pues es sencillo, me dejen irme a mí y a mis compañeros con todo el puto dinero de la casa fuerte. ¿Es una calle o es un local? Y con toda la policía de la ciudad en comisaría, es muy sencillo, la verdad. Y yo no me cargo a nadie. Jeremy, viene Woodwall, en su GPS lo pone, por Dios. Justo por atrás de... Justo. Adelante, Sheriff. Me informa de que tenemos una unidad disponible. Copiado, el SPD se encuentra en el federal, yo tengo de 10-20 de federal. Mando, tenemos al que esperando asignación. ¿Se puede encargar usted de la radio? El mapa no marca un Wall. Yo me encargo, sí, no se preocupe. Vale. Le digo al Sheriff que venga. Hágale, creo que tenemos una asignación y hágale un mapa a Jeremy, a ver si sabe llegar al sitio. ¿En la ciudad? Te informo, Walker, soy Ben. John, perdone, que somos un poquito sobrados y encima está lloviendo, la que está cayendo. ¿Que está lloviendo? Sí, como usted oye el cambio climático. Así que yo que tú me ponía en Union y me alistaba y me venía para acá. Walker, asígnate como Union... No, como Adam 10 mejor y ayuda a Connor a encontrar el camión. El autobús. ¿Sabe dónde le digo, Jeremy, o no? Copiado, voy para allá. ¿Suena? Perfecto. O sea, mando un 487. Interrogo, ¿necesitan 6 Adam del Sheriff? Afirmo, Walker. Asígnate en Adam 10. 10-4, ¿me pongo SWAT o no hace falta? Afirmo. No tengo el susurro con el Sheriff puesto. ¡Qué puto estrés, macho! ¡Me cago en Satán! No se me ha hecho la violencia de comisaría, mando. El SPD para hacer y facuda a los dependientes del Banco Federal. Dígate, ¿nos necesitan alguna unidad en concreto o una unidad ordinaria? Ordinaria por el momento, no tenemos muy claro los planes. Vale, tengo que indicarle que tienen que ser dos renes por el pájaro. Concierto, ¿por qué? Sala de conciertos. Pero yo de verdad, el día que le ponga el rehén, me ponga la boca y me diga otra vez que me va a seguir esa normita que tienen ustedes de un rehén, los dos rehenes, por un helicóptero, creo que se va a replantear su existencia. Así que replantéese. ¿Mi existencia? A ver, no lo entiendo muy bien. Pues que a lo mejor eso es servir y proteger no lo hace mucho cuando siguen esos esquemas. Así que les repito, me va a quitar el helicóptero. En la ciudad, a cambio de un rehén. Adelante, Martínez. Segundito, me encuentro esperando asignación.
Vístase como unidad SWAT y venga al 1020 de Federal, Martínez. Creo que Barrows está en plan de designación. Asínese con Martínez, Barrows. Me encuentro en la 1020 de Marlow Drive, a la altura del anfiteatro de Benevolent Wall, y aquí está limpio la zona. Justo no, en el parking. ¿Cómo no? Firmo, en el parking, está vacío el parking. En ningún lado hay un autobús, pues habrá ido. Quédense como código 6 por la zona, tiene que haber un autobús sí o sí. Bueno, si no se ha ido, vaya. Copiado. Vale, un segundo que luego el pájaro que baje las alas y vuelva a base, ¿de acuerdo? John. Aquí policía para pájaro, ¿puede usted bajar las alas y volver a base, de acuerdo? Martínez para Morat. Adelante, Martínez. De acuerdo que únicamente 8 unidades, Mora. Copiado, a ver, déjame un segundo contar. Lo digo por Barrows. Page ahora mismo no se encuentra disponible, por lo tanto no está aquí. Informa que tenemos el helicóptero este negro que comentaba antes encima. Desconozco. Sí, es peligroso. Y todo bueno, ¿quiere que me ponga la otra salida? Afirmo, Martínez. Somos 7, si Thompson viene creo que seremos 8. 10-4, oficial. Asigne usted la radio, Cano, que me estoy volviendo loca. Acuérdate que viene un serio de camino. Vale, caballero, ¿puede usted sacar a un rehén? Vamos a guardar el helicóptero. No, pues me voy a acercarme al casino. Toda la persecución, ¿verdad? ¿Cómo? Policía bug. Déjame un segundito, vale. Déjame un segundito. No se lo confirmo, ¿de acuerdo? Déjame un segundito. Me cago en la puta, ya estaba levantando aquí ahora. No, dile que se siente. 487. Un segundito. Ninguno tiene prisa, entonces. De verdad. Thompson, 1023. Puede ser que se asigne usted como aire, 1023. Copiado. Vale, te robo. ¿Quieres que me quede aquí en la otra entrada y salida? Caballero. Page disponible de nuevo. ¿Qué me ha pasado? Dígame. Le ha pegado un tiro, creo. Como consejo, le daría que el pájaro despegase hasta que empiece a hacerse efectivo la persecución para controlar el entorno. Pero bueno, en ese momento no hemos negociado que no, así que se lo voy a decir que hace el vuelo. Sí, y solo se hará efectivo cuando ellos salgan del banco, mientras pueda hacer un perímetro todo térmico, a saber si alguien nos está vigilando. Perfecto. Mando para Thompson, coja usted el pájaro, alce el vuelo y acuda al 1020 federal. Haga perímetro y dirige el escáner térmico, ¿de acuerdo? Copiado, camino. Caballero, ¿me escucha? Dígame. Vale. Habrá sido jefe de policía, ¿no? ¿Me escucha? A ver, hable un momento. Le escucho, hola. Perfecto. Es que estaba gritando un poquito y escuchaba, digamos, a toda la ciudad. A ver, entonces, me quita el helicóptero durante toda la persecución. Lo estoy viendo un poco agobiado. Al SPD, a cambio de un rehén. Se lo voy levantando. Le podría pedir que me lo quitase ahora mismo y le voy a permitir que esté en el aire, si le parece. Negociemos otro punto. No. O empezamos por esto o me cargo a todos los rehenes. Bueno, caballero, por favor, mantenga la calma. Es que soy muy cuadriculado. Tengo un orden, así que le repito. Le saco un rehén y me lo quita usted el condado. En la ciudad. Te comunicas con Clayton. Como lo llamen ustedes, en su jurisdicción, en la ciudad. El problema es que, por mucho que lo escuche, no debería de usarlo. Vamos a darnos caña, porque... Te comentaré aquí una reestructuración, puesto que creo que estamos unidades excesivas. Se encuentra aquí hasta el sheriff. A ver, acuden al Banco Federal, mando 2 unidades, 10 son 4, 20 son 6 y está 40, que son 8, ¿no? Así es. Yo me encuentro en el tejado de un edificio. ¿Me retiro? Tú puedes hacer perímetro hasta que empiece el show. Por el momento solo estás vigilando, creo. Pero de 10 solamente estoy yo. Page está en el hospital. Estoy disponible. Ah, pues entonces si Page está en el hospital se puede quedar grande. Entonces... Está aquí el sheriff. El sheriff habría que decirle algo, mando. Si lo tenéis por ahí, decirle que se puede retirar, que tenemos unidades excesivas en la zona y ya está. Recibido. Lo que sí que podría hacer el sheriff es... ¿Se queda grande o...?
Peach está en el hospital, ¿no? Estoy de camino, lo que me digan. Vale, pues entonces que el grande haga perímetro y luego se retire. Copiado. De hecho, un segundo, tenemos aire, ¿no? ¿Está aire despegado? Afirmo. Vale, grande, no se retire porque cuando aire vuelva a base, que no lo desmonte, quédate aterrizado por si en algún momento se rompen las negociaciones y grande se incorpora. Copiado. Estamos 8 más aire que se va a retirar luego. A los cojones. No el rehén, usted decide, si no está mal. Adelante. A ver, no me estoy rendiendo. Tiene un minuto para tomar la decisión. Si por algún trayecto de camino a Tengo comprenderá. Un autobús. Desconozco qué tipo de autobús, pero un autobús haciendo alguna cosa rara, comunícalo porque puede que sea un código 77. Ok. Aquí mando interrogo, está la unidad sanitaria por aquí. Afirmo. Se encuentran en las cercanías de. O se encontraban, ahora no las veo. Creo que va otra de camino, si no hay una ya va otra, porque me ha atendido a mí un rato. Necesitaría una pastillita del estrés. Esto de ser cadete no te va, es que... A ver, puedo hacer como que no pasa nada, de pero... Acuerdo, vamos a quitar, el helicóptero se mantiene en el aire, ¿de acuerdo? De acuerdo, te lo permito, no hay problema. En nuestra jurisdicción, de acuerdo, o sea que saca un rehén. Estoy viendo que se está descontrolando mucho y no me gustaría que se agobiasen, entonces he hecho un cable. Estaría bien que se pongan un rifle francotirador. Informo que el helicóptero va a poder estar en el aire y en el momento que la persecución, en el momento que salgan de nuestra jurisdicción, en el momento que salgan nuestro condado, va a poder unirse a la persecución de acuerdo aire. Oficial. Se puede quedar en la zona. En caso de que pase eso, yo me retiro, ¿no? Que tiene la radio silenciada, si le parece bien, le he dicho aire que se quede dando vueltas. Grande sí. Está haciendo un perímetro, tenemos una unidad de más, no, pero como aire se tiene que aterrizar luego hasta que se rompan negociaciones, Grande se incorpora, en total 8. Perfecto, lo ha usted hecho perfecto, gano. Vale. Va a ser un rehén. Disculpe, estamos aguirando, que salga el rehén, sí. Venga, para afuera. Caballero, ¿dónde vas, caballero? Sale un rehén. Caballero. Vamos por culo, la No, en dos motocicletas de gran cilindrada, que es una patrulla, no, 20 en la comisaría. Copiado, 20, bueno, dos patrullas, dos unidades que buscan dos meris. Yo estoy haciendo perímetro en este estado, control patrulla, un segundito, caballero. ¿Cuál es su nombre? ¿Alguna unidad disponible? Por favor, acudir al comisario con Martínez. Por los Martínez también. Se encuentra bien, capitán Torres. Martínez, coja. Hace la vuelta y baje las manos. No te vamos a matar, caballero. No, nosotros somos los buenos. Estoy viendo también ir al código 8. Yo no he ido bueno. ¿Necesitas atención médica? Pues es que tengo que esperar a ver a mi psicóloga. Vale. Pero se puede equipar. No sé si Falcon estará viniendo, pero viene una ambulancia de camino por si necesitas atención, ¿vale? Mira, puedes esperar allí justo debajo del tejadito ese y no te mojas. Mándame copia. Adelante. ¿Cuántas Marys dijo? Creo que ha dicho dos. ¡Por fin! ¡A tomar por culo la lluvia! ¡Que me estaba rayando lo más grande! Eso he entendido yo, que uno de cada. Ya estoy en el banco. ¿Usted vuelve a la zona? Yo estoy ya en el banco. ¿Estás en un rehén? ¿Pero somos 9? Por aquí, caballero. Negativo, grande se retira cuando empiece todo. Vamos a encontrar patrulla un segundo. Está todo bien. Ahí le dijo mando que se mantenía aquí unos minutos y ya se iba. Pues solo para mirar la mancha. Encuentra bien, caballero. Ahí va a estar hasta.
hasta que me echar, vale, un segundín. Cuando vale, pero se vayan, se va a quedar bien, ¿no? Esperando. Sí, sí, hasta no les va a pasar nada. Hay que ir a los que están dentro. Sí. Y se tendrá que retirar una unidad, ¿no? Vale, una cosa le quiero decir a la gente, en lo que me he fijado. Nos han tenido en un sitio, ¿vale? Voy a bajar los brazos y hacer la vuelta, vaya. Nos han tenido en un garaje, ¿de acuerdo? Mientras estábamos esperando, no sé qué coño estaban haciendo. ¿En un garaje? Me he fijado, sí, en una matrícula, me he fijado, de esas Bison. ¿Y cuál es la matrícula? Siempre me he estado fijando y es algo que aprendí, porque yo soy médico, ¿vale? Entonces el alfabeto radiofónico lo he utilizado. En este caso era Foxtrot Papa Romeo. 20147 20FPR147, esa es una de las matrículas. Y bueno, y uno de ellos lleva un Rolex dorado, es en lo que me he fijado, solamente te puedo dar esa información. No he podido más, estaba muy nervioso. Muy bien, caballero, ha hecho un buen trabajo, no se preocupe. Tiene una ambulancia de camino por si la necesita, vale, puede esperar ahí enfrente en lo que llega. Vale, 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 vale. Venga. Sound resumed. Esa información sería útil. Acabo si pudiésemos hacer algo. Hablar con el comisionado y me han dicho que efectivamente siguen siendo 8 aunque se vaya al norte. Que si no tenemos una moto, ¿cómo voy a quitarle la moto? Los sheriffs no, no están con nosotros, los sheriffs están en su condado, haciendo lo suyo. Bueno, venga, entonces me voy a portar. En vez de uno le voy a dar 2 rehenes. ¿A cambio de qué? A cambio de que me quite la moto. A cambio de que le quitamos la Mary. Ajá. Entonces usted nos quita el helicóptero, nos quita la Mary y se van en moto, ¿no? Básicamente. Creo que no, creo que no, así no vamos bien, Hombre, claro que vamos bien. Si está la moto de reventa, ¿qué me está contando? Eso no. Y el suelo empapado. Yo voy a repararme la primera curva y me voy a comer una puta. Acaba de salir el sol, caballero. Esto está más seco que un desierto. Sí, seguro. Los chascos no se van. Asómese por la ventana. Yo no veo nada, Lo veo los cristales empapados todavía, fíjese. A ver. ¿Quién quiere levantar? ¿La señorita o el bigotes? La señorita. ¿Qué tal, 9? ¿Y si puedo interrogar una cosa? Claro, adelante. ¿Le parece bien solo 2 Marys para 2 motocicletas? Por el momento sí. Vale, justo. Voy a pedir lo del estrés porque me voy a poner en depresión en cualquier momento. Pero bueno, salir en 2 motocicletas. La pastilla, ¿sí? Sí, por favor, porque... Vale. Estoy explotando, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, un segundín. Vale, aquí tiene la pastilla, ¿vale? Y tómasela. Muchas gracias. Jesús, mi nombre es Jesús. Muchas gracias, Suat. Jesús. El mío es Cano. Bueno. Vale. Sí, cadete Cano. Vale, vale. Intro, ¿cómo van las negociaciones? Está siendo un pesadero averno. Hablan del Eli, quita el Eli. Hablan de la Mary, saca la Mary. ¿Avanzadas o no? Bueno, el sujeto lo último que está pidiendo es que quitáramos las motos. Pensaba que teníamos 2 motos, una de ciudad y otra. De Sánchez, le ha truncado un poco los planes, pero que solo tenemos un modelo. Está pensando lo que hacer ahora. No va a dar tiempo. Lo sé. Seguramente sea después de la tormenta, no os preocupéis. Oficial, si me permite un consejo, yo no quitaría la moto por nada del mundo. Súbete la máscara. Claro, me lo dejo así. O sea, 4 segundos y ustedes. Tengo 3 rehenes, 2x3, 6. Naco 6 segundos desde que usted suena la moto. Coño, Naco, no me quita la puta moto asquerosa esa que tiene, que parece un puto caza. O sea, nos quita. Vale, pescan, que tengamos la moto. Si usted tiene 6 segundos, es que es físicamente imposible que podamos hacer nada. La verdad, es imposible o es imposible. Porque encima tampoco tenemos helicóptero. Como le he dicho. No es que las marines no son negociables, no lo sé. Puedo comprender 6 segundos sin helicóptero y sin motocicletas. O sea, sin motocicletas, no, con motocicletas, pero a 6 segundos es como directamente salgan ustedes y váyanse, ¿no? Pregunto. Bueno, así lo veo yo. ¿Y entonces qué quiere que haga? Yo pago y secuestro a la gente, ¿no?
aquí de unidades policiales, hombre. Es que claro, es lo que tiene secuestrar más gente o menos, agente, yo lo entiendo, pero... Tienen ustedes putos cazas y tienen mucha gente. Nosotros somos dos motos, ustedes son una puta barbaridad, seguro. Pues negocio por el interceptor, ¿no cree? Oficial. Voy a poner aquí, así me puede escuchar. Dile que dejas las Marys para el final. Negóciale por los segundos y que te saquen rehenes. Cuando ya solo le quede uno, entonces no le quedará más remedio que comerse las motos Marys. No tiene nada más. O sea, no he entendido, no he entendido. ¿Que negocie por los segundos, ha dicho? Claro, sigue la negociación dejando las motos. Cuando saque todos los rehenes, solo le quedará uno y ya las motos serán innegociables. De nada. Sí, lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que pide un montón de segundos. Y tampoco tiene más cosas que sacarnos. Yo no quitaría las motos. Quitar las motos es... No, lo voy a hacer. Caballero. Dígame. Le quitamos el... Ahí te supongo. De acuerdo, el interceptor. Y por los otros me da 2 segundos por cada uno, ¿no? No, eso es... Hombre, mira, yo estoy quitándole el este por no quitarle 6 segundos, agente. No es mobile, ¿eh? De momento, hablemos... No, de momento, ¿cree usted que tenemos tiempo, agente? Un rehén por el interceptor, ¿de acuerdo? Yo le estoy diciendo, yo firmo eso si usted me da 2 segundos leche, que me está asustando con tanto pertado. Un segundo por rehén es más correcto. Me gusta el fuego. Mis cojones. Hombre, caballero, usted se va a llevar una motocicleta que va a meter un puño de gas y se va a poner a 200. No, le aseguro que no, desgraciadamente. Y ustedes son un montón, tienen sus motos que corren el triple. Joder, no te lo pienses tanto, ¿sí o no? Y coño, por algo soy yo el que los ha secuestrado y que se está jugando la puta vida y el dinero, ¿no? Tendré que tener algo de posibilidad de ganar. Hombre, la verdad que si usted pide 4 segundos, pues tendrá el 99,99%. Bueno, vale, chicos, sácame uno por el... Estoy todos preparados, ¿no? Ajá. Vale. Y el otro con la otra puerta, ¿de acuerdo? Sí. Agente, dígame. Lo he dicho. Vamos a hacer una cosa. Pero vamos. Me da 3 segundos y medio y me quita el interceptor y nos vamos. Ya. Estoy pasando de los putos, ¿eh? Que... Está olvidando las motos. 3 segundos y medio son 4 intersecciones. 3 segundos llega a cualquier intersección. Son 2 en cada moto, ¿no? ¿Para ir una media eso? Sí. Permiso para acudir como se dice, dame eso. 3 segundos y medio. Parece que no hay rehenes, así que voy a llegar. Estoy al lado, ¿vale? Tiene toda la pinta que van a tirar hacia el norte. Voy camino para allá. Como se dice, dame. Seguro. ¿Cómo lo ve? Yo intentaría bajar a 2, sí. 4, 3. No va a bajar. No va a bajar, seguro. Bajamos e intentamos a 2 y medio, a ver. Aunque te ha dicho 3 segundos y te ha puesto alguna condición más. Y el ahora diré el vehículo interceptor, pero, sí, pero me refiero, desde que se monte el último, desde que arranquen... Este entorno. Sí, creo que es desde que se monta el último. ¿Pero te lo ha dicho? Espérate, se lo pregunto. No, al revés, no se lo preguntes. No, no me lo ha dicho. Oye, en ese entorno, primero se va a pinchar las ruedas. Pues... Dile que sí, repítele toda la negociación y no le digas eso. Y si eso en cuanto... Te sigo con la Mary, aunque... En cuanto salga, le pongo. ¡Escucha, caballero! Referencia activa. ¿Hola? Vamos a necesitar las Marys en el federal ya, ¿eh? ¿Van a salir? ¿Hola? ¿Hello? Vale, pues dejo la joyería si me lo dice mando. Estoy siguiendo el entorno animal de la joyería. ¿Caballero, me escucha? Pintadas. ¿Hola? ¿Y que va por la Mary? Se lo ha dicho es mando. ¿Me escucha? Ah, vale, pues voy a la joyería. O sea, al federal. La Mary se queda. ¿Hola? ¿Me escucha alguien? ¿Se quedan en la joyería? Hola. Firmo. Vale, pues yo De acuerdo, de 3 segundos sin interceptor, de acuerdo, por lo que le queda. 3 segundos y medio desde que nos subamos en la moto, ¿verdad? Creo que eso no lo hemos acordado. Hemos dicho 3 segundos y medio, no, le estaba pidiendo 6, le he pedido 3 y medio desde que nos subamos a la moto y nos vamos, venga, que somos un montón. Desde que suban ustedes a la moto, vale. Vale, 3 segundos y medio desde que subamos a la moto. Martínez, ¿de qué se acusa esta mujer? Ha entendido usted, ha entendido, ¿no? De globo a la joyería. Una chica va las Marys aquí. Vale, y nos quita el interceptor también. Ha dicho el último, así que... ¿Un 10 pero 9? Las Marys en el federal, las ya. Ya vamos. Ah, vamos para allá. Vale, pues dejo la... Que no. Nos acaban de decir que nos quedamos en la joyería. Yo estoy persiguiendo al de la joyería en un entorno. Vamos por la playa, lo que me diga, mando. Sí.
Van a seguir rehenes prevenidos. Negociaciones puestas por radio. Es muy guarro, es demasiado guarro, pero lo siento. Venga, vamos. Venga, daos caña, coño. Vamos. Vamos, chicos, por favor. Vamos, coño. Venga, venga. Sí, por supuesto, es que si no te acribillo a la puta cabeza, así que venga. Venga, para afuera. Es muy guarro, es muy guarro, pero... ¿Seguimos? Sale. Venga. ¿Estás siendo los rehenes? Por la unidad de Meri, si joyería o federal y si te van a enfrentar a otro metro. ¿Estamos ready? Unidad de Meri, ¿estáis en la zona? Negativo, nos dijeron que joyería. A la federal. A la federal ya. Vale, vamos a la federal. Señores, no va a dar tiempo, vamos a ver cómo es la última vez. Tenemos 8 minutos. Mando, no le habrá puesto el limitador, ¿verdad? Por eso mismo, no vamos a... Afirmo, lo tienen puesto ya el limitador. Colocaron las unidades. ¿Marco? ¿Cómo se encontráis? Meri de camino. Mano, que se ha hecho daño. Aire para mando. Alex. Dime. ¿Te puedes mutear un segundo? ¿Todo bien? ¿Seguro? Vale, era solo él. Es guarro, es muy guarro, pero no helicóptero, no interceptor, 3 segundos y medio, un federal. Es guarro. Sí, ahora lo comentaremos. Es guarro. Yo, tú, jefe. ¿Tengo más opción? No tengo más opciones. Meri de 97. Si algunas unidades pueden tapar callejones, yo he tapado un callejón. Son 3 segundos, intenten colocarse en un... pelín más lejos. Sí, 3 segundos y medio, no se pongan tan cerca, yo creo. Prevenidos, van a salir. Tiene el limitador de 35 km por hora puesto. Copiado. Activo referencia de Meri, si no... Han salido, están preparados para subir. Se sube uno, se sube dos. Uno, dos, tres... y medio. Uno es ahí directo. Tengo al negro, tengo al negro. Martínez, siga al otro. Martínez, siga al otro. Tengo al negro. Tengo al otro. Está disparado, clave Robert. Clave Robert. A helicóptero, aire, despegue, clave Robert. A los dos motos. Clave Robert a las dos motos, estoy haciendo la otra. Afirmativo. Dos sujetos abatidos. Dos abatidos. Quedan otros dos, o sea, quedan los de la otra moto. Creo que la referencia activa de quién es. Me han abierto fuego con una mini UCI, gente. ¿Hacia dónde se escapa? Una de las Meri puede caminar al tributo Víctor. ¿Hacia dónde se escapa el del 254 Paul? Disparo en la zona. Estoy arriba de la montaña con la Meri. Abatido. Creo que todos los sujetos han sido batidos, buen trabajo. ¿Yul? No me había imaginado. ¡Hola, chaval! ¡Que me ha abierto fuego! ¡Me ha abierto fuego con una UCI, el hijo de puta! ¡Qué loco! A los médicos. Cacheamos a todas las personas y por el radio anotamos lo que tiene cada uno, por favor. Copiado. Llega a la 30, así que hay que dar su velocidad. Los llevamos a comisaría al hospital porque viene la tormenta. A la comisaría. Yo luego, si falta, llevamos hacia el hospital. Pues trasladémosle rápido a todos. El médico, nos trae llevarlo a la comisaría y luego después de la tormenta al hospital, ¿de acuerdo? Copiado. Espérate un segundo, que le tapé la hemorragia. Rápido a la comisaría. ¿Qué he puesto mal? Hostia, R, me cago en mi puta madre. No, no lo he escuchado.
Que necesito recogida, Kane. Estoy más arriba. Necesito recogida, Kane. Voy. Interrogación, ¿no os lleváis al hospital? He pedido que le lleven a la comisaría. Copiado. Los detenidos... Podéis quitar el modo sol, emoticonos, ¿eh? No pasa nada. Ahí se dirige a la comisaría para desmontar la unidad. Hola. O poner para realizar un 10-10. Al hospital. Vamos. Copiado, pues al hospital. ¿No va a ser patrulla? ¿No va a ser patrulla? Ay, coño, sí, yo soy así, Mary. Ah, hombre. ¡Ataque de bots! ¡Oh, no! ¿Hay bots? ¿En serio? ¿Hay bots o qué, de verdad? ¿Sí o qué? Gracias, senpai. ¿Qué hacéis? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Aire de montado. Matinario 10. Los buenos bots. Su modo no, pero este sí. Thompson 10-10, buen servicio. Buen servicio. ATK no, 10-10, buen servicio. Servicio. Si se ha tilteado, lo siento. El limitador es una guarrada, pero era necesaria. Demasiadas limitaciones. Suelta anuncios, casi capa. Demasiadas favor, limitaciones. Los datos que anotáis, ¡no! Y lo confiscáis, con poner a quién se lo confiscáis. Quiero decir, si ponéis tú, esos datos tonta. Y no se lo confiscáis, ponéis aquí quién. Afirmativo. Yo no sé si tenía los oídos de Superman o qué, yo simplemente he pensado en lo que yo tenía en mi parte y ya está. Si es posible, informen cuando esté... A mí me han abierto fuego con una micro UCI, yo he abierto fuego con una pistola. Todo lo demás, ¿qué está pasando aquí? Yo dejaría todo dentro de su bolsillo, sí, porque luego va a ser un lío ver de qué está. Mirad, es 12, mirad inventario, DNI y foto. Vale. Es que no he sacado la R, le he disparado con la pistola. ¿Por qué es que Lucía mandó a mutear a Gali? No lo sé. ¿Hay tormenta? Sí, hay reinicio. Ya. De hecho, acaba de caer. Es reinicio ya. Y nosotros lo vamos a dejar por aquí. ¿Por qué? Pues porque tengo hambre, voy a ir a cenar. Y cosas. ¿Qué pasa si no vuelven a entrar al server? No lo sé, eso ya no es cosa mía. Muchísimas gracias por esa suscripción, Nejef. Muchísimas gracias por todos los follow, por estar. ¿Por qué estaban de SWAT? Porque han hecho un federal. Gente, ¿te unes más tarde? No lo sé. Muchísimas gracias a todos por estar. Os recuerdo que el día 10 tenemos ampliable, ¿vale? Espero que os lo hayáis pasado bien. Ha sido un día un poco crazy. Un día bastante crazy en general. ¿Qué es lo que ha pasado? Nada, que han robado al federal. Vamos a dejarle el hosteito a... no sé, ¿a quién se lo dejamos?
Se lo tiramos a Khan, que está en el WoW. Deirex. Pero Deirex tiene gentucilla, tío. Pero gente, o sea, personas que no tengan mucha gente. Muchas gracias, Nexus, mi niño. Déjaselo a Andrius, complicado. Se lo soltamos a Rochi, gente. Se lo soltamos a Rochi, que no tiene mucha gente. Y se lo ha currado hoy, que flipas. Así que nada, nos vemos mañana. Espero que os lo hayáis pasado bien. Muchísimas gracias a todos por los follows y por todo lo que habéis hecho. Sois maravillosos. Y nada, que os como la pollita uno a uno. Ya sabéis, me podéis seguir en Twitter y digamos por ahí, gente. Cosas que pasan. Hasta mañana, amigos.